hace falta nada más. Hay amor, cuando hay amor, ya no existen las mentiras. No te importa lo que digan, no hay pasado ni hay dolor. Hay amor, hacen falta los que quiero, las caricias. ¿Cómo andan? Bienvenidos. Muy, pero muy buenos días. Esto es Bien de Mañana, una edición más de nuestro programa. Cami, ¿cómo estamos? Buen día, compañero. ¿Cómo estamos? Bien, todo bien, todo tranquilo. ¿Te gusta el día? Todo en orden. Me gusta el día, está hermoso. Está hermoso hasta ahora. Hasta ahora. Sí. Estaba por decir lo mismo. A ver qué pasa. Ayer igual la tarde continuó bien, bastante lindo, calor. Pero... Es calorcito, sí. Lógicamente, estamos transitando esta época. ¿Cuándo estaremos hoy? En 35 grados más o menos, de máxima. Y por ahí va a andar la cosa, ¿eh? Pero bueno, a disfrutar de estos días también. Por supuesto, mucha gente de descanso ya emprendiendo lo que es esta primera quincena del mes de febrero. Bueno, recibimos febrero. ¿No hay ningún emoji sticker con febrero que siempre empiezan a los virales a recorrer las redes sociales? Creo que no, viste que Agostín era con agosto, Julio. Es más, creo Julio que febrero no, es muy difícil. Julio retornó en aquella semana de altas temperaturas. Es verdad. Ahora me quieren o extrañamos a Julio. Yo creo que es el meme por excelencia de los meses, claramente, el amigo Julio Iglesias. ¿Te acuerdas que habíamos hablado que no le gustó mucho? No le gustó, no estaba. Había absolutamente de todo. Se quejó. El 18 de julio es un clásico. Sí. El auto. O el 12 de julio también, claro. Es cierto, Fer. Pero bueno, febrero, mes en el que comienzan las clases, no las clases en sí en particular, o algunos sí, porque algunos empiezan a... Ya como hay clima, ¿eh? El clima, comprar los útiles, y algunos empiezan la semana esta de preparación. ¿No te pasaba que de niño, se terminaba enero y era como que ya venía alguna... Venía todo, tu mamá. Claro. Bueno, a ver, ¿qué te falta? ¿Te gusta la mochila esta? Sí, ya era un clima... La lista de los indeseables. Útiles. Sí, la lista, había que pasar a ver, el guardapolvo, bueno, tenemos que comprarte tal cosa para... Era lindo hacer las compras de la escuela igual, ¿viste? De los últimos. No hay más guardapolvos, me dicen acá. Uniforme, depende de la escuela, ¿no? Algunas que sí. ¿Por qué perdemos la tradición de las blancas palomitas? No, sí, algunas sí. ¿Eh? Las estatales, la mayoría usan. Hay mucha chomba, mucho... Chomba, pollerita, pantalón de vestir, camisa... Sí, pero en algunas escuelas continúa el guardapolvo firme, blanco, impoluto, claro, así hermoso. Exactamente, acá están diciendo con el guardapolvo se unificaba, se igualaba, estábamos todos iguales, claro. Guardapolvo, había unos guardapolvos que no sé si corresponden a escuelas técnicas o que era que tipo color azul, celeste, sí, una cosa así. O verde, eso no me gustaba mucho, también. No me gustaba mucho, pero el guardapolvo... El marrón también, el guardapolvo marrón era... Sí. Pero el guardapolvo blanco... Era lindo, quedaba lindo, ¿viste? Porque sí, más que nada a la mañana, pero después vos ibas a tu casa, volvías, ¿y qué pasaba? Volvía marrón, sobre todo los varones. Sí, ¿viste? Y había que tener por lo menos un par. Un par porque, calcula, un niño... Se ensucia muchísimo y... Estaba el de los actos, porque el de los actos tenías que estar presentable, claro, sí, peinadito, sí, peinadita, colita, las mujeres por ahí, bueno, y los hombres bien peinados, la bombina, todo. Exactamente. Y tenía que estar de blanco, presentable, el carapela, presentable. Entonces, y bueno, estaba el diario. Que el de Fagina, el de todos los días, el de todos los días. Usted se preguntará, ¿por qué caímos a hablar de guardapolvos? Señor, yo no sé. Hablamos de febrero, llevó a que la previa de las clases, las clases al guardapolvo y así. Y podemos seguir hilando cosas hasta llegar de la tiza, del borrador y así todo. Pero bueno, en la jornada de hoy, Bien de Mañana, por supuesto tiene consigna, vamos a estar con el móvil, vamos a estar con testimonio. Día de Melicharra, Melicharra va a venir al piso. Trae algo re interesante, por lo menos yo desconocía de lo que va a hablar hoy. Así que bueno, quédense. Yo lo primero que dije fue, ¿qué? Yo también dije. Y me volvieron a repetir. Sí. ¿Qué es eso? Que lo diga Meli. Va a traer Meli, sí, un nuevo tema para hablar sobre un alimento interesante, un poco desconocido, tal vez para nosotros, Luciano. Tal vez para nosotros. Así que bueno, va a hablar sobre las propiedades que tiene y bueno, es súper interesante. Bien, consigna. Consigna. Es como que ya otra de las cosas que ya se institucionalizaron aquí en Bien de Mañana, que es el emoji. Pero es raro el emoji. Ah, no, está bien. No, lo vi aquí detrás y...
Y exacto. Película con emoji. Bien. Fácil hoy, parece. Sí, sí. Yo creo que sí. Yo creo que. Las nuevas generaciones. Mucho me parece no hay que lo ven. Sí, porque. Capaz que hay que ayudar a claro. Alguien que se perdió en el camino del cine y. Pues ya salió hace un par de años igual, es verdad. Sí, es sí, muy sí. Nueva, pero uh-huh. Una película animada. Hasta ahí podemos decir, es muy temprano, todavía a las 10 y 10 de la mañana. Uh-huh. Así que bueno, participa al 411929, nuestra línea de contacto, 650 Morteros, como siempre, te repito, todas las mañanas lo que son las redes sociales del canal. Hoy un premio de Sin Querer, atención, nuevo sin local querer. Que se suma aquí a BDM, Sin bueno. Querer, indumentaria de todo tipo, femenina, de todos los talles, bueno, para salir, para outfit de tarde, todo lo que vos quieras, así que puedes pasarte por Sin Querer, que en el día de hoy también va a estar siendo parte de BDM. Perfecto, sobre el final del programa, como siempre estamos regalando la consigna en redes, también a través del canal, así que ya tenemos bueno, lo que hacemos todos los días, hacer participar a la gente y regalar cosas. Y también, ya que estábamos hablando del clima, en el comienzo de nuestro programa siempre abrimos la ventana para ver cómo está el día, si el cielo tiene algo de nubes, vamos a actualizar la temperatura, cómo está el movimiento en las calles de la ciudad de Morteros, bueno, todo eso de esta manera abriendo bien de mañana, dale. Muy bien, ahí tenemos la plaquita. El clima actualmente en la ciudad es de 26 grados, la humedad 60%, el cielo totalmente despejado y el viento viene leve del sector noroeste. Ahí están los datos del tiempo en esta jornada de martes. Martes y bien de mañana, verano, acompañándolos, bueno, a aquellos los que se han quedado en la ciudad de Morteros, trabajando, los que están esperando las vacaciones, los que ya se fueron y volvieron. Y después vamos a, también, ¿por qué no?, entrar a debatir esto si se te hace demasiado largo. En tu caso, por ejemplo. Sí. Ay, 15 de enero. Yo no quiero volver a ir de vacaciones. Digo, bien 15 de enero, sí, regresaste. Volví. Primera quincena. Sí, bueno, primera quincena. Y ahora te quedas, o sea, todo el verano por delante. Y se van todas acá las chicas del canal, quedo un poco abandonada. Sí, sí, exactamente. Y... ya se van. Me ofrecí, chicas, quieren que las acompañe, me hago de niñera. Sí. Vane tiene pasaje el domingo a la noche. ¿A dónde se va? ¿A Cancún? Bermudas. Ah, Bermudas. Se va a Bermudas. ¿No te dijo? No me dijo, no me quiso decir. Le digo, Vane, ¿dónde te vas? Sí, Vane. No sé, me dijo. Es así, es reservada en esas cosas, sí. Pero sí. Ya tiene pasaje. La misteriosa. Pero bueno, está bien. Se va con toda la familia. Por razón, porque para mí que no me quería llevar. Yo le dije, Vane, te hago de niñera. De mate, de los chicos. Los nenes, Carly y demás. Así que, pero el domingo sale parte. Y bueno, no sé, Maggie. También le dije de Gaspar. No sé si solucionó el tema. Hay un temita. Tenemos consigna para algún día de la semana también. Yo creo, ¿no?, que sí. Iba a ser la de hoy, pero. Cosas raras que te pasaron con el auto. ¿Qué pasó? Porque hoy era día de película. Era día de película. De estábamos ahí como dudando por aquel que por ahí, bueno, no le pasó nada también, porque puede ser, pero fue raro lo que pasó. Sí, sí, la verdad que sí. ¿Ya indagaste algo, Coto, o no? ¿Alguna explicación técnica, digamos? No hay explicación. Bien. Bueno, ahí están debatiendo los chicos ahí en la producción. A ver qué pasó. Bueno, vamos al móvil con Maggie, con Marcos Colman. Segundo día, Marcos Colman en el móvil. Está feliz el móvil, ¿le gusta? Sí, le gusta, debutó bien, Marcos. La verdad que rindió a la perfección. Bueno, Maggie, ¿qué atuendo, Maggie? ¿Cómo andás? Buen día. Bienvenida, buen día. Hola. Buen día para todos en el estudio. Cami, Luchi. Buen martes para todos, jornada espléndida aquí en Morteros. Estamos en el lago, disfrutando un poco del sol, el viento, que te digo que ayuda porque la temperatura ya se siente, pero realmente jornada espectacular en las calles de Morteros. Con mucha información este móvil. Y te digo, les digo, Marcos Colman, creo que superó las expectativas ampliamente. En cualquier momento. Sí, claro, por supuesto. Yo te digo, no, cuando vuelva a menú hay que ver. No. Bueno, ya no sé. Dejenlo descansar en paz. Qué bomba tiró Maggie, ¿eh? Claro. Qué bomba tiró Maggie. Aparte, dos generaciones, digamos, lejanas. Marquitos, claro. La juventud, bueno. Eso, Tilly. Ella, el amigo menú, más de lo clásico, más de lo tradicional, de la vieja escuela, sí, old school. Claro, con mucha experiencia, obviamente, que también claro, suma claro, eso, pero bueno. Exacto, tal cual. Bueno, Maggie, ¿qué tenemos para hoy? Pero mucho, bueno, como siempre, ¿no? Bueno, muchísima información. Déjame arrancar este móvil con información de servicio, porque nos informan
desde la Secretaría de Salud Municipal que todavía hay turnos disponibles para lo que es la tercera dosis de vacunación contra el COVID. Sí, recuerden que el turnero se habilitó ayer a las 2 de la tarde. Bueno, todavía hoy nos informan, hay turnos disponibles. La vacunación sería en la jornada de mañana. Los interesados tienen que inscribirse en www.morteros.gov.ar. Ahí dejan sus datos, les pide un mail y van a recibir justamente un correo electrónico informando la hora y, digamos, el lugar de su vacunación. Estamos hablando de terceras dosis contra el COVID. Recuerden que tienen que haber pasado 4 meses desde la aplicación de la segunda dosis. Y además también nos informan que va a haber hisopados lunes a viernes de 8 a 12 y domingos de 18 a 20 horas. El domingo de 18 a 20 horas se van a realizar 200 hisopados, únicamente 200 hisopados en el hospital de campaña. Esta es la información, arrancamos el móvil con información de servicio que, bueno, nos pedían justamente que comunicáramos desde la Secretaría de Salud Municipal. Eso por un lado. Y por otro lado, ayer quedó pendiente, no sé si se acuerda Luchi y Cami, quedó pendiente una información acerca de una nueva propuesta gastronómica en Morteros al aire libre. Puntualmente, aquí donde estamos situados, en el lago norte de la ciudad. Bueno, vamos a estar dialogando también con el emprendedor, el protagonista de esta nueva iniciativa. Y bueno, y también vamos a estar dando vueltas por la ciudad. Hay nuevos comercios, hay gente que se anima a abrir puertas, a apostar al trabajo. Y bueno, obviamente queremos darle una mano, difundir su comercio. Así que también vamos a estar recorriendo los comercios de la ciudad para mostrarle a la comunidad las nuevas iniciativas, las nuevas propuestas. Y cerramos, obviamente, el móvil con más información. Porque el móvil, yo siempre lo digo, cargadito de información, de contenido y siempre, siempre en las calles de la ciudad. Así que cuando ustedes quieran, aquí estamos en el móvil con Marquitos. Magui, ya regresamos en un rato para ya tomar contacto con la gente, la cual, bueno, es interesante conocer sus historias, sí. Estas expectativas que tienen, bueno, a futuro, sí, la apuesta sí. Que han hecho, así que ya volvemos en un ratito, Magui. Igual, Magui, sí. Se puede quedar un ratito. Bien. Quiero ver, sí. Estás muy linda, Magui, hoy, me gusta ese vestido. Ay, muchas gracias. Inauguramos local. Mira también. Lo que... Sí, porque gracias. A muchos comercios sí. Que se suman a BDM, que nos sí. Acompañan. La semana pasada me acompañó Rie en este móvil. Uh-huh. Esta semana hay una nueva incorporación. Sí, me gusta. Manola Showroom, que se incorpora. Perón 484, si quieren pasar. Yani uh-huh. Las está esperando. Muchísima ropa divina, súper cómoda, canchera, para salir, para todos los días, para el verano. Bueno, realmente muy, muy linda ropa. Hoy, esta semana me está acompañando Yani con Manola Showroom. Así que divino. Hoy arrancamos con un vestidito. Hermoso. Para sí, el verano. Livianito, ¿no? Cómodo. O sea, para el verano. Sí. Se puede sí, sí. Con cinto sí o sí o se puede sacar el cinto? ¿O queda demasiado amplio, Magui? ¿O es a gustos personales? A gusto personal, a mí me bien. Gusta con cinto como para uh-huh. Que se vea bien, además, los vuelitos y demás. Sí, es cierto. Pero se puede usar también sin cinto. Es cierto, buenísimo. Hermoso, bueno, agradecemos bueno, a Manola Showroom. Sí, que se suma también y que apuesta a BDM Verano. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan, obviamente. Así es. Bueno, y Luchi Cami, sí. Yo quiero, antes de cerrar este móvil, sí. Quiero hacer mi descargo. ¿Qué pasó? Bien. Porque estuvieron hablando del auto. Sí. Ay, ¿encontraste alguna explicación? Yo simplemente abrí la puerta. Sí. Y bueno, y sucedió y pasó lo que pasó. Yo el vidrio. Por algún fenómeno decir, de la física cuántica, ya que estamos hablando de física cuántica, Natalia tiró la física cuántica. Sí, algo pasó. Yo lo. Porque es como que, queda bien. No, esto es producto de la física cuántica. No sé si está bien no o está mal, pero queda lindo. No, obvio que no. No tengo responsabilidad del asunto. Es lo único que voy a decir. Pero bueno. No me voy a hacer cargo, no tengo responsabilidad en el asunto. Cosas nada que suceden. Más
Y aquí sí. Se cierra el tema. Y acá había alguna versión, alguna represalia, alguna... No, claro. Viste, alguna deuda impaga y bueno, empezamos por... Casi... No. Una junta de tinte mafioso, no. Casi. No, no, pero es un fenómeno que lo estamos investigando. Ahora vamos a averiguar de tenemos qué se trata. Que ir a algún... Ataque terrorista. Sí, tenemos que ir a algún chapista, terrorista. Algún hombre que trabaje ahí en estos talleres para decir qué pudo haber pasado. Contacto con el sol, apertura vamos de la puerta, el ingreso de aire. Un ingreso de aire cálido con el aire frío del interior y bueno, esas cosas. El cambio, claro. Bueno, Maggie, gracias. Vamos. Yo prometo que vamos a averiguar, sí, pero yo sí. No tengo responsabilidad del asunto. Queda muy bien el nylon con cinta, ¿eh? Es lo que se usa. Más para viajar. Agradecemos a... Ahora con el calor viene bien aire. Sí, sí, aparte el ruido en la ruta es muy lindo, ¿eh? Gracias, gracias Maggie. Gracias Maggie. Cuando quieran. Maggie Ferrari, Marcos Colman, en el móvil en la ciudad de Morteros, en la calle de la ciudad. Bueno, agradecer también, ¿tenés que agradecer o vino yo esta tienda, semana, tienda Cami? Hoy vine tienda Cami, pero me acompañaba Rie, esta semana Rie. Me acompañé a Rie, pasa que ayer ando de mudanza, Luciana, y no pude pasar por el local, lo de la Vicky, que muy amablemente siempre me presta. ¿Ya te acomodaste? ¿Ya estás no, bien? Todavía no, estamos ¿no? ahí, pero ya vamos. Bien, bien. Andando. Así ¿te gusta que la mudanza o no te gusta la mudanza? No, complicado el tema mudanza, feo, ¿no? Sino, no es muy divertido que diga. Digamos, en el camino uno va tirando cosas, juntando, recolectando, armando, ordenando, limpiando sobre todo, que la mudanza. Sí. Pero bueno. Me resulta interesante cuando tenés todo en el nuevo hogar, empezar a acomodar cosas. De a poquito. ¿Dónde pongo esto? ¿Cómo es ubico esto? Es como. Hay después que tener no tiempo. Te convence. Hay que tener tiempo, hay que tener, sí. Digamos, disponer de un tiempo, digamos, dedicado a eso. Exacto. Pero eso es lo más interesante. Sí, de todo lo demás, la verdad que es. Es bastante siempre, siempre algún mueble se raya, siempre sí. Alguna cosa se rompe, sí. Siempre hay un vidrio que se cae o un cuadro que se cae cuadro, o le apoyamos algo arriba. Vidrio, un montón de cosas. Yo, por ejemplo, no soy de los muy ordenados a la hora de cargar en la camioneta, pongo todo así y cuando dicen la mudanza me rompieron un par de cuadros. En fin, sí, bueno. Pero sí, es todo un trance la mudanza. Hay gente que lo hace por su trabajo muy seguido. Es verdad. Uno imagina, por ejemplo, no sé cómo serán estos momentos, pero los hijos de bancarios. Yo siempre me gustó indagar acerca de la vida de los hijos de empleados de bancos. Aquellos sí. Que hacen carrera, que pasaron por infinidades de ciudades sí, y dejaron sí. Amigos en todos lados. Tal cual, bueno. Me puse profundo. Hijos de los prefectos también, papá de la prefectura. Bueno, ahí está, una historia también. En esa particularidad historia, sí. Campana, Mar del Plata, Necochea, mucho mar. Rosario. Mucho mar. Por eso no te gusta el mar argentino, querés ir al mar brasileño. Porque le agarraste... Pero sí, son experiencias de vida, pero bueno, pero son viste que pero viste que es interesante, ¿eh? Sí, me ha pasado que por ahí uno tiene amigos de 2, 3 años y se van. Bueno, sí, un una año relación. Y medio, hemos pero en la niñez, en la adolescencia, esos cambios, bueno. Etapas, cambios. ¿Qué te la voy a contar? Sí, tal cual. En fin. Pero bueno. Bueno, después hacemos una nota, armamos un living acá. El otro con, perfil, con, ya que está, el otro con perfil de Camila. Todo, ¿no? Lágrima, todo, haceme todo. Todo. Lágrima, el proceso sí, de dejar gente, sí, todo. Pero en bueno, fin. ¿Qué va? Bueno, juega la Argentina hoy, Camí. Así que, bueno, nos damos una vuelta por la tablita. Es verdad. Puede ser, ¿eh? Sí. Vamos a ver. Y qué sé yo, 20-30 hoy. 20-30. Y bueno, tenemos. No juega Messi tampoco. No, hay varias ausencias. Ajá. No, Messi directamente jugó ayer. Messi quedó eliminado por penales, te digo. Sí. Es verdad, es como que le están dando bastante. La peor versión de Messi, dicen algunos y demás. Bueno, quedó eliminado ante el Niza 0-0. Y fueron a la tanda de penales y allí ganó el Niza. Copa de Francia, octavos de final. Sí. Bueno, lo que nos compete es el tema de la selección argentina. Selección argentina que va a jugar en el Estadio Kempes, 20-30. Vamos a meternos en algunas cuestiones de la previa. Allí vemos uno de los entrenamientos de los muchachos. Varias ausencias, la verdad. Va a enfrentar a Colombia, ya clasificado, recordemos, al Mundial de Qatar. La selección argentina volverá a ser local cuando bueno, reciba a Colombia. Con transmisión de TIC Sport y también de la televisión pública, como es habitual. Atención, vamos a meternos en nombres. Scaloni sabe que de movida no puede contar con 4 jugadores. Nico Tagliafico, Otamendi, De Paul y Leandro Paredes. Nombres fuertes. No lo miro entonces. No está Rodri, no está Leandro. Leandro también tiene mucha ascendencia en el tema público femenino. Sí. Bueno, todos suspendidos por acumulación de tarjetas amarillas. Alexis Mac Allister y Emiliano Buendía, que fueron aislados por ser contagios de COVID-19.
9, también ausente, recordemos, buen día, contacto estrecho de McAllister. Y bueno, resta saber si Martínez Cuarta podrá finalmente ser parte del encuentro. Hay que ver cómo está el tobillo del Papu Gómez, otro de los inconvenientes. Muy complicado armar el plantel para este enfrentamiento con Colombia. Las bajas de la selección, lo he dicho ya, Correa por lesión, Messi que no está, Cristian Romero que recién se sumó a las prácticas en estos momentos de su equipo, del Tottenham, Ezequiel Palacios con lesión también, Nico Domínguez, Juan Foy con lesión, McAllister de COVID-19 y los que ya te nombré, acumulación de tarjetas amarillas. La probable de la Argentina. A ver, está el Dibu Martínez, está Montiel, Pesela, Martínez y Marcos Acuña, Lucas Ocampos, que vuelve a la titularidad en la selección, Guido Rodríguez, que te acordás que arrancó con COVID, pero ya se incorporó, hizo bueno, todos los protocolos del caso, no viajó directamente de manera inicial y se sumó en esta doble fecha. Giovanni Lo Celso, que va a jugar en el Villarreal, Giovanni Lo Celso, uno de los datos también. Nicolás González o Paulo Dybala. ¿Será el momento de Paulo Dybala frente a su público, el público Vamos, cordobés? Paulo, sí. Paulo que todavía ahí en la selección está ahí como que, no termina de arrancar. Lautaro Martínez y Ángel Di María. Hay quien dice que si hoy es titular Paulo Dybala, Oriana vuelve a las cejas originales. Lionel Scaloni es el técnico, obviamente, y tiene todo este problema para... en este caso, incorporar a la alineación titular allí en el verde césped del Estadio Mario Alberto Kempes. ¿Bajete de morteros, chicos? ¿Alguien sabe? No, la verdad que de la zona no he tenido mucho contacto. Bueno, 20 y 30, Mario Alberto Kempes es arbitraje de un brasileño, se llama Rafael Claus. Lo dicho ya, Teis Sports TV publica esta noche un partido más de la selección argentina. Recordemos que mantiene un invicto importante y más allá de estas ausencias está eso de por medio, obviamente seguir sumando en la tabla de las eliminatorias, pero bueno... Quisiera mantener el invicto. Eso, pero ¿tiene asegurado ya el pase al Mundial o no? Ya puedes sacar pasaje. Ah, listo, no hay problema. Digamos. Ya puedes sacar pasaje. Perfecto, ya, bueno. Podés, bueno. Yo, sí, bueno, pero si juega De Paul. Acá lo primero que pones De Paul y te pone De Paul novia al lado, como que si tiene novia o no. Como que la gente pregunta en Google rápidamente. ¿En el buscador? Sí, De Paul novia. Novia. A ver, mirá, si tiene novia, a ver si está soltero. Tenemos tantos contactos móviles, todos con gente muy conocida, músico, todo. ¿No podemos tener a un con Paul, Rodri? Con a un Rodri. Deportista. Lisandro Cabrero. No, sí, no puede es. Ser. No ¿por es, qué? No es o el Juli Álvarez también, que va a continuar en River hasta julio. Exacto, exacto. Lo tenemos ahí en. Si hay tiempo, vamos pero a ampliar ese tema. Sí. Va a jugar al Manchester City. Manchester City. De Calchino al Manchester City. Bueno, es cordobés, el amigo, podría. Somos de Mortero. Y ahí podría venir. Yo me tiraría De Paul, pero bueno, en su defecto. Rodri De Paul. O Julián Álvarez. Bueno, perfecto. ¿Un tercero? ¿Paredes? Y Paredes también. Y si no, bueno, el novio de Oriana también. Paulo Dybala. Paulo no me salía. Paulo es de Laguna Larga, digo bien. De alguna larga, ¿no? Bueno, chicos, algún futbolista acá le viene bien al señor periodista deportivo y yo también, de paso, ya que está, charlamos un ratito, le preguntamos. Yo, iniciaría la nota a vos directamente. Y después yo me subo con los futbolistas. Bueno, pero... Primera pregunta, Rodrigo de Polo. Hola, Rodri, ¿cómo estás? ¿Tienes novia? Chicos, creo estamos que sí, en vivo, creo. Creo. Pareja, bueno. Está en pareja, Rodrigo. Claro, bueno. Total, te quieren un montón, ¿no? Me quieren un montón, así que capaz que Rodri también. Bueno, lo que sucedió... En el día de ayer, por la tarde, el lunes, se entregaron los premios Carlos Paz 2022. Un montón de celebrities famosos en una alfombra roja que les pusieron allí para que luzcan sus outfits hermosos, sobre todo por allí las chicas que, bueno, se ponen vestidos, ropa, todo un poquito, para presentarse. Y estuvo el oficial Gordillo también, que lo tuvimos acá en BDM, Luciano. Ahí está, ahí está. ¿Quién ganó el ¿Quién amigo ganó? Miguel? Miguel Martín. Miguel Martín ganó el premio, ya te digo. Espérame un segundo. ¿Sí? Subió con la mujer, ¿es la mujer? Sí. Sí. Carlos de la Gente ganó él. El Carlos de la Gente que fue votado por la gente, por el público, sí. Mediante Cadena 3 también lo pudieron votar. Por eso te quería preguntar, porque estaba haciendo, la verdad, que mucho contenido en redes sociales y quería ganarse el Carlos de la Gente. Exactamente. Entonces, bueno, ahí está. Y lo ganó, lo consiguió. ¿Quién ganó el de oro? Fue Flavio Mendoza con Extravaganza, 10 años de Extravaganza, que se llevó todos los premios Extravaganza, el mejor vestuario, la mejor bailarina,
cocina, el mejor escenografía, la mejor música, todo lo mejor lo ganó Extravaganza. Y junto, bueno, Flavio Mendoza, junto a su equipo, que son un montón de bailarines, artistas en escena, que realmente lo que hacen es espectacular. Lo cierto es que se llevó el de oro, bueno, el oficial gordillo se llevó este que decíamos, el Carlos de la Gente, estuvo mucha gente presente, también estuvo, bueno, Aníbal Pachano, que se llevó el Carlos Consagración, atención, y bueno, una gran celebración, hubo artistas, cantantes, y como te decía recién, las chicas mostrando sus outfits, su vestido, algo que es muy particular de ese tipo de eventos. Ahí está. Ahí está, en el escenario, mira cuánta gente subió. Se desarrolló en los jardines municipales de Carlos Paz, que comenzó a las 7:30 de la tarde, culminó alrededor de las 10, 11 de la noche. Y bueno, los elencos se hicieron su entrada por la alfombra roja, donde el público y los turistas podían observarlos y sacarle fotos. De manera gratuita la entrada también, podían disfrutar de los premios Carlos. Así que hubo mucha gente, como vemos allí de fondo, participando y observando, mirando a todos los artistas. Vemos a Freddy Villarreal junto a Andrea Rincón, bueno, estuvo Pedro también. Hay amor ahí aparentemente, ¿no? ¿Hay o no hay? ¿O no es parte de la publicidad de la obra? No sé, Freddy y Andrea aparentemente, bueno, amor de verano que le llaman. Amor de verano. Bueno, te cuento un poco el jurado que estuvo presente para definir este tipo de resultados y de consagración en los integrantes. Fueron la comisión ejecutiva designó a través del decreto número 652 a los jurados. Fue Hugo Aragón, docente, bailarín y coreógrafo, Damián Grassi, que es actor, María Beni, vestuarista, maquilladora, Hugo Daniel Sosa, músico, Mauro Mondaca, actor, Fernando Barrera, músico y actor, María Laura Germaneto, asesora de imagen, y Sonia Camps, periodista, Ivana Carrasco, productora, y José Luis Báez, profesor de danza. Son los encargados de proclamar a los ganadores, allí como vemos en los premios Carlos 2020. Bueno, ahí está. Está Nardo. Nardo, claro. Exacto. Ahí tenemos a Georgina Barbarossa. Georgina. Muchos artistas, sí. Georgina. Perdón, perdón. ¿Nardo o Camilo? Camilo. Dije Nardo, pero es Camilo. ¿Camilo es el esposo de Rochi, de Rocío? No sé. No, porque viste la mujer de Nardo. No, no, porque estaban ahí. No, no, claro. Es otro. Claro, no, yo sé que son amigos. Porque esa es Rocío la que trabajaba en Casi Ángeles. No sé, la verdad que no tengo idea. Actriz que estuvo en Masterchef hace poquito. No, este es Nardo, perdón. Que lo hemos tenido. Bueno, a los dos los hemos tenido aquí en BDM, ¿no? En BDM, Nardo, hablando de este proyecto en Carlos Paz. Y a Camilo, que hacía Buenardo. Buenardo. Buenardo, es así. ¿Estamos diciendo bien Nardo, Camilo y Nardo? Sí, por eso ya se me están quemando los papeles un poco, me parece. Sí, es como que, bueno. Y hubo una obra de San Francisco que se llevó un premio llamada Bajo Terapia también, Luciano. Una obra de San Francisco de aquí. Ah, sí, sí, que celebró. Se llevó un premio Bajo Terapia. Así que bueno, mucha gente participó y celebró el premio Carlos. Bien, bueno, vamos a meternos nuevamente en el móvil. Sí, Camilo es este señor que aparecía aquí. Y Nardo es el otro humorista que también hemos tenido, que hace Buenardo en Ciudad de Córdoba. Exacto. Porque bueno, es mucha gente la que ha salido aquí. Nosotros, viste, hay que hacer gala. Sí, mucha gente. Que... No, tenemos la verdad que innumerable cantidad de artistas que pasaron. Nos piden salir en BDM. En realidad somos nosotros todos. Todo lo que pasa en pantalla, los errores, nos hacemos cargo. Por lo menos Cami y yo estamos al frente de todos los errores que se cometen aquí en esta mesa. Vamos con Maggie, que tiene contacto allí con lo anticipado, nuevo emprendimiento. Allí Maggie y el amigo Marco Holman, sí. Sí, estamos en el lago norte de la ciudad, justo al frente de lo que es el escenario. Y hay un nuevo emprendimiento, una nueva propuesta gastronómica al aire libre, que se viene sumando a lo que ya estuvimos informando aquí en BDM, que son los camiones de comida o food truck. Bueno, hay una nueva propuesta en ese sentido. Estamos con Ricardo, muchísimas gracias por el contacto. Un nuevo camión de comida, en este caso Mostaza. Contanos cómo surgió esta iniciativa de sumarte a este, si se quiere, ya dentro de poco, paseo de food truck. ¿Cómo viene eso? Buen día. Bien, bueno, viene bien. Hemos inaugurado el sábado este pasado. Hemos abierto sábado y domingo. Y bueno, y la idea viene desde hace rato. La idea era abrir un carro con mi señora en la ruta, teníamos pensado. Y bueno, por una cosa y la otra no se pudo. Y bueno, gracias a una propuesta que nos propuso Fabián Lucero, se pudo dar y bueno, acá en el lago, como se ve. ¿Cuál es el servicio? ¿Qué podemos consumir aquí en el carrito?
Bueno, por ahora hemos arrancado con choripanes, hamburguesa, super hamburguesas, lomitos y milanesas. Esas son las comidas que estamos preparando por ahora. Es una iniciativa súper original porque ya se ven las mesitas, la idea es que la gente se instale, disfrute de la noche al aire libre en el lago, que realmente es un marco espectacular. Y me decías fuera de cámara que también diríamos el proyecto es que haya más camiones de comida y quizás tipo un paseo. Exactamente, eso es una propuesta, un proyecto creo que tiene la municipalidad y bueno, en el cual hemos arrancado nosotros ahora, pero bueno, creen que va a abrir más carros, van a abrir más carros y bueno, la idea está muy buena porque el lugar es muy bueno, es un lugar estratégico muy lindo, más allá que la ruta, ahora hay un desvío. Pero si no, todo el tráfico pasaba por esta zona, ¿sí? Entonces, y bueno, y después como la parte del ferrocarril es muy, muy transcurrida, muy, muy transitada, y bueno, yo creo que es un lugar estratégico, faltaría por ahí a nosotros, como recién arrancamos, con muchos, nos falta aprender bastante porque nunca lo hemos hecho, con muchos errores, el sábado, los primeros días, los primeros dos días, y bueno, le pedimos ya que estamos en el ambiente, disculpas a la gente por los atrasos o porque si hemos atendido a alguno antes que otro, pero bueno, eso lo vamos a ir mejorando con el tiempo, si Dios quiere. La gente, igualmente, más allá de eso, se acercó, pudo disfrutar. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo esta inauguración? Bien, bien, no podemos quejar. Estuvo muy, muy bien. Lo que rescatamos de la gente, que bueno, que esperó, la gente esperó, no, nadie se quejó y bueno, por eso nuevamente que quiero repetir que bueno, que las disculpas a la gente si hemos demorado en algún pedido o en algo, pero bueno, de a poquito los vamos a ir mejorando hasta que le agarremos la mano. Realmente, bueno, hay que destacar que esto es todo a pulmón, ¿no es cierto? Sí, sí, ni hablar, todo a pulmón. Hay mucha gente más allá de la familia nuestra, amigos que nos han dado una mano grande y bueno, también la familia Lucero, que ellos son los protagonistas también de esto. Bueno, más allá de comida, vemos lo que son las heladeras, así que también alguna bebida fresca para estas noches de calor. Sí, sí, también la bebida, hemos incorporado la bebida. Creo que por ahí en todo lugar de comida también tiene que salir la bebida, así que la hemos incorporado. Y bueno, como te decía recién, ir mejorando primero en la atención y bueno, luego en infraestructuras, en mesas, en sillas, en todo eso, que en iluminación, que hay varios proyectos para mejorar el Carribar. Escúchame, ¿cuáles son los horarios de atención? ¿Solamente los fines de semana? Bien, sí, por ahora la idea es jueves, viernes, sábados y domingos, 4 días por ahora. El hecho que, bueno, que por ahí nosotros tenemos nuestro propio trabajo, entonces por ahí nos costaría más abrirlo todos los días, pero si no, no sería una mala idea de abrirlo todos los días. Pero bueno, por ahora, jueves, viernes, sábados y domingos. ¿A partir de qué hora está ya disponible? A partir de nosotros venimos 7:30, acomodar un poco las cosas y bueno, a partir de las 8 de la tarde, de la noche, ya estaríamos atendiendo al público. Esto, y me imagino que, bueno, ahora hace muy poquito que iniciaste, vos decís que todo es a pulmón y con aciertos, pero es un emprendimiento familiar, así que detrás de esto me imagino que está, sin ir más lejos, tu señora también apoyando y acompañando. Sí, 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 ni hablar, mi señora, los chicos y bueno, nuestros padres también que nos dan una mano grande en esto, y bueno, más allá de la mano que nos den, la parte, digamos, de aliento que siempre está, que nunca, como te repito, nunca lo hemos hecho, es la primera vez que nos encaramos un proyecto así, y bueno, eso es importante, el apoyo de la familia. ¿Qué logro? Y bueno, felicitaciones también por esta iniciativa, porque está bárbaro sumar servicios y sumar emprendimientos a Mortero. Sí, sí, la verdad que sí, la verdad que nunca nos hubiésemos imaginado estar en algún proyecto o en algo del pueblo, de la ciudad, para el pueblo y para la gente en realidad. Y bueno, siempre nos gustó el tema de la cocina, siempre nos gustó con mi señora y bueno, nunca lo habíamos podido hacer y bueno, ahora gracias a Dios se dio la oportunidad y bueno, a meterle para adelante. Sí, más gracias, Ricardo. Bueno, ahí está, lo prometido es deuda, cumplimos una nueva propuesta gastronómica aquí en el lago, con las estrellas, con la noche de Morteros, que es siempre divina como para, digamos, disfrutar de una buena comida, bebida, con la familia, con los amigos. Una propuesta, te digo, diferente, porque se ve mucho, creo yo, en lo que es las grandes ciudades, Buenos Aires, hay paseos ya, y bueno, aquí en Morteros está esta propuesta. Ya son 3 los carros de comida, los camiones de comida aquí apostados en el lago, y la idea es hacer un paseo.
Por ahora ya están abiertos, jueves, viernes, sábados y domingos. Los interesados pueden acercarse, disfrutar de una buena comida y obviamente con el marco del Lago Norte, que realmente viene muy, muy bien. Exactamente, es un lugar bellísimo de la ciudad y como para, lógicamente, también tener este tipo de emprendimientos, para que la gente, bueno, que aproveche el paseo por ese sector, pueda también tener la posibilidad de disfrutar una rica comida. Maggie, bueno, ya regresamos en un ratito, tenemos seguramente mucho más para contarles desde el móvil, ¿no? Perfecto, como ustedes quieran. Un nuevo contacto en un nuevo lugar de la ciudad. Bien, bien. Muchas gracias Maggie. Maggie. Perfecto. Allí está Maggie Ferrer y Marcos Colman, bueno, ampliando acerca de lo que es este nuevo emprendimiento. Ya se viene Meli Charras en un ratito nada más. Se viene con nosotros a hablar de algo sumamente interesante. Te vamos a dejar el misterio porque lo va a contar ella. Nosotros no queremos hablar sobre lo que no sabemos. Así que vallas de Goyí. Vallas de Goyí. Vamos a preguntarle si lo dijimos bien. Sí, propiedades, todo lo interesante que tiene que ver con ese alimento. Bien, perfecto. Bien. Bueno, te voy a contar algo. ¿Sí? Dale. Una noticia. Esperamos. Muy bien. Una noticia súper interesante que tiene que ver con una señora que llevó atado a su marido a vacunarse. Esto sucedió en Brasil, en Río Largo, es la ciudad, la localidad en la que sucedió esto, y realmente se hizo viral por la rareza, digamos, de llevarlo atado a vacunarse. Sí. Mirá. Está hablando de una capacidad importante de la señora de hacerse valer. Parece. Ella se está como cuidándolo, aparte, ¿viste? La mascota, exacto. Pero, bueno, cual perrito lo tiene atado al señor. La mascota está mucho mejor porque utiliza un arnés, un collar. Este lo tiene como atado en los brazos. Como atado en los brazos, para que no se le escapara. Lo cierto es que se conoció la historia que el señor no quería vacunarse ya hace muchos meses que ella le viene insistiendo. COVID-19 estamos hablando, ¿no? COVID-19. Hacelo, necesitamos que estés bien, que te cuides, que te protejas. A mí, a la familia, a la sociedad, le dijo la señora. Y alguien que estaba allí los grabó, obviamente, viste que hoy en día con los teléfonos se hace viral todo rápidamente. Y lo cierto es que, bueno, ella lo llevó atado a vacunarse. Parece muy tranquilo el señor y como, como que le va diciendo, sí, querido. Pero ¿cómo lo va a llevar atado, Luciano? Es un montón. Y ella es como le dice, viste que tenemos que venir y él... ¿Cómo va? Me genera un poco de impresión, es raro, pero no es lo más indicado, chicos. Independientemente de lo gracioso que le podemos llegar a encontrar, es una situación bastante extraña. Sí. Bueno, habría que indagar un poco más acerca de la condición del señor. Hay cierta brutalidad. Te cuento algunos comentarios de la gente cuando se subió este video rápidamente a las redes sociales. Obviamente sin el permiso de los participantes o de los protagonistas. Claro. Se viralizan rápidamente estos videos. Bueno, me parece absolutamente correcto, puso una... Claro, sí. Tranqui. Una señora que comentó, debería ser tendencia, pone otro. No le encuentro la gracia a que unas personas obliguen a otras, puso, por ejemplo, internauta. Y una cosa lleva a la otra y seguramente se metieron en este debate. Claro. ¿No? Y después dice, ¿la ética profesional permite aplicar la vacuna de esa manera? Por ejemplo, fueron algunos de tantos comentarios que surgieron, bueno, en base a este video que se hizo viral en el día de ayer, la señora llevándolo atado a su marido a vacunar. Y ayer vi en Twitter un interesante debate acerca de esto de, con tu celular, captar una imagen a alguien de alguien que no te dio el permiso para... Claro, exactamente. Entonces, bueno, más allá de que se viralicen un montón de cosas y que existan cosas risueñas, dramáticas, lamentables, violentas, hay a veces incluso filmaciones en colectivos, en la vía pública, en la plaza, de alguna persona que está en alguna situación bastante particular, que después todos lo vemos en el celu y, y nos resulta gracioso, pero bueno, no deja de ser o parte de la intimidad también. Sí, no deja de ser algo que, bueno, no sé, che, ¿te puedo sacar ¿te puedo filmar? Claro, preguntar primero. Obviamente pierde la gracia también de robar esa imagen y hacerla viral. Pero bueno, es parte de los tantos debates que se dan en redes sociales. Exacto, así que bueno, en algunos este caso, interesantes, otros completamente estériles. Sí, sí, insignificantes. Pero bueno, en este caso se viralizó rápidamente esta señora que llevó atado a su marido a vacunarse. Muy bien, perfecto. Vamos a meternos en la columna con Meli. Sí, y a mí lo que me llama la atención lo primero es si lo dije bien. ¿Cómo andas, Meli? ¿Cómo andan? Hola, Meli, buen martes. Muy bien. Todo muy bien, muy bien. Vallas, hasta ahí voy bien. Muy bien. De Goyí. Sin el acento. Goyí.
Goyi. De Goyi. Vallas de Goyi. Vallas de Goyi. Un acento. ¿Quién fue la encargada? ¿De qué estamos hablando? Bueno, ¿por qué traigo este alimento? Sí. Porque yo me pregunté también hace un tiempo, cuando lo escuchaba en la calle, hace unos años, dije, ¿qué me está nombrando esta persona? Claro. Entonces me puse a investigar un poquito. Bueno, este alimento se usa mucho y lo utilizan en terapias alternativas. Bien. Porque tiene tantos nutrientes que lo utilizan para el tratamiento de rejuvenecimiento de piel, tratamientos para incluso prolongar la vida. Mirá, me lo traje para acordarme. Sí, unos añitos más. Ahí está. Entonces dije, bueno, vamos a ver si realmente es tan nutricional como se dice, y es un alimento de alto costo que no es fácil de conseguirlo. Bien. No sé por qué pensé en castañas de cajú, por ejemplo. ¿Viste? Bayas de Goyi, castañas de cajú, que también tiene un costo... Un costo elevado. Elevado y un alimento súper nutritivo. Sí. Entonces, bueno, me puse a investigar un poquito y como se ve en la plaquita, el alimento parece un arándano, diríamos. Yo pensaba que eran como pasas de uva. ¿Viste? Pasas de uva deshidratada. Sí. Porque son de color muy rojizo, chiquititos, que derivan de una planta del Himalaya de China. Ah, mira vos. Bien. Ahí está. Bueno. Se consiguen y se consumen hace muchísimos, muchísimos años. Bien. Claro. Ahora es como que entró en el auge cuando empezaron todo esto de las terapias alternativas, la alimentación más saludable. Bueno, ahí aparecieron las bayas de Goyi. ¿Qué, por qué los traigo? Porque es uno de los mitos también que encontramos en la alimentación. Porque muchos lo consumen porque tiene beneficios, tiene muchísimos nutrientes, tiene beta-carotenos, fibras, magnesio, calcio, fósforo, muchísimos nutrientes que ayudan y mejoran y dan beneficios en la piel, en la vista, en la circulación. Pero, ¿qué pasa? ¿Se pueden reemplazar por otra fruta? Ah, bien. Ahí está el truco. Que no es magia, muchos lo consumen porque me preguntan, Meli, ¿para qué sirven? ¿Sirven para bajar de peso? Como toda fruta de estación. Claro. Tienen los mismos nutrientes que toda fruta de estación. No hay un alimento, porque lo están dando y lo están utilizando como alimento quemador de grasa. Y lamentablemente, esto voy a decir, no hace magia. No es alimento quemador de grasa. No hay nada milagroso, entonces. No hay nada milagroso. Comprar la baya que se cultiva en Asia, China, y tenés que conseguir esa. Y pero no tenés que conseguir esa porque es la posta. Ahí está. Entonces, ¿por qué lo traigo? Porque muchos lo están consumiendo como que hace magia y que sirve como quemador de grasa y descenso de peso. No. Bien. Tiene los mismos nutrientes y puede ser reemplazado tranquilamente por uvas, arándanos, un durazno. Tiene las mismas propiedades nutricionales. Bien. También tiene sus contraindicaciones, que si yo consumo en exceso este fruto, esta fruta, al tener tanta fibra, tantos nutrientes, me puede producir algunos mareos, cólicos, dolores abdominales. Y se contraindica en personas embarazadas, con lactancia o con colon irritable o que estén con algún anticoagulante. Tiene un efecto contradictorio. Entonces a veces uno lo consume pensando que es súper saludable y tener mucho ojo con estos alimentos que no son milagrosos. ¿Están esas indicaciones a la hora de recomendarlo? ¿Eso que te lo recomienda alguien que elabore un plan nutricional? No, o sea, ¿debería estar presente debería la contraindicación? Estar, nosotros no lo indicamos porque indicamos frutas de estación. Claro. Pero necesidad de hacer gastar a la persona, no tiene que ser esta valla, no hay otra. Y mal de conseguir, yo no sé si se consiguen acá en Morteros. Ah, tenés que pedirlo. Quizás ahí estará, digamos, el gancho de, mira, tenés que conseguirlo porque son muy buenas, pero bueno, justamente por eso. O sea, exactamente. ¿Verdad? Y ahí está también el truco que utilizan esto, como en las terapias se utiliza esto, es el resultado, el método. Y bueno, y uno engaña y a veces uno quiere este milagro, esta magia, de, o sea, de descenso de peso o para implementarlo para mejorar la piel, la circulación, rejuvenecerse, que está tan de moda que el otro día escuchaba que se colocan el chip para rejuvenecerse. Sí. Yo quedé asombrada. Bueno, todas estas cosas, entonces uno ve esto, llama la atención y hace que la gente lo consuma, lo compre. Es cada vez más difícil la tarea de parte de ustedes, los profesionales, porque yo veo... La verdad que están apareciendo cada vez más este tipo de dietas. Dietas milagrosas, dietas que te... Y mucha gente accediendo a esas cosas. Digo, es más cada vez más difícil ustedes porque, o sea, me imagino que en el consultorio se encuentran con este tipo de consultas de manera más seguida. Exactamente. No sé si tendrá que ver por la sobreinformación, por lo que ya charlamos un montón de veces, que son las redes sociales. Claro. Pero
capaz alguien viene con la inquietud de esta dieta a base de estas bayas y vos le decís, no, pero te podés comer un arándano. Y sí, cada vez cuesta más y cada vez cuesta más convencer a la persona que uno lo que le está haciendo es una educación alimentaria y que lo otro es magia, que te puede llegar a dar algún efecto, algunos planes de eso en poco tiempo y después tenemos los efectos rebotes o efectos contrarios. ¿Cómo es eso, Emilia? A ver, entra un poquito, claro. Es un desafío ese. Es un desafío. Porque hoy en día lo que nosotros hacemos como Nutri, lo que más hacemos en el consultorio es educación alimentaria. Sí. Y trabajamos un ámbito que tocamos todos los temas. Hoy en día se escucha mucho al paciente. No solamente llega al consultorio y lo primero que le preguntamos es ¿qué comiste ayer? Claro. Sino que empezamos a indagar, empezamos a hablar. Y en eso que estamos hablando, que tal vez hablamos del clima, en qué trabajó, cómo le fue, dónde vive, inconscientemente uno va sacando información. ¿Qué pasa cuando van y van a estos profesionales o no profesionales que aplican estos tratamientos nutricionales? A veces le preguntan y le dicen, ¿es nutricionista? No sé, te dicen. Claro. Y vienen con, bueno, algunos con parches. Otros. Claro, sí. Claro. Nos cuesta mucho y lleva muchas, a veces varias consultas, ir que ellos agarren confianza y hablando de lo que fueron a hacer. Yo a veces los dejo y les digo, bueno, vamos a probar con los dos. Y vamos el resultado. Y solitos van viendo qué es lo que da resultado y no. Y se escucha y se habla y se investiga. Bueno, y esto, como vos decís, de las redes sociales, a veces uno se mete en Google y googleamos, nos llenamos de información y no sabemos qué está bien y qué está mal. Entonces hay que ver también las fuentes. Porque yo imagino... Viste que si estamos interesados en algún tema, indagamos y buscamos. Y bueno, me imagino que quizás en menor medida, pero el tema de las dietas, hay gente que está buscando siempre la dieta. La magia. Que le dé la solución. Y bueno, una cosa lleva a la otra. Hay gente con muchos seguidores. Sí. Y te encontrás cada 2x3 con alguien que lo ves bien, que lo ves... Sí. Le dio resultado. O que quieren el peso que tenían, que vienen con 40 años y te dicen quiero tener el peso que tenía cuando tenía 15. Yo cuando llegan al consultorio y ya uno se da cuenta con el transcurso del tiempo que vienen con un chip ahí puesto. Claro. Entonces empezás a hablar, son consultas que te llevan mucho más tiempo, pero terminan yéndose de la consulta como que bueno, lo voy a probar. Claro. Uno trata sin obligar, sin prohibir, sin nada. Vamos a probar. Bueno, pero lo que voy es que es una tarea más que... Sí. O sea, tarea más de esta modernidad que ustedes tienen que llevar adelante. Exactamente, porque antes no se veía. Y por lo general uno busca siempre, cuando uno por ahí no tiene el poder suficiente de pedir ayuda a algún profesional porque, bueno, le resulta engorroso, costoso, o miedos, interrogantes, uno siempre va a buscar en las redes o en la información en sí algo que uno como que está de acuerdo, como que uno se auto boicotea solo un poquito también. No digo todos los casos, pero de manera general es como que... Y vas a buscar la línea que más fácil te parezca, que lo más que más me guste, lo que más te guste, y tal vez no es lo correcto tampoco. Me gasto tanto dinero en las vallas de Goji y claro. Bueno, ahí capaz que tengo una gran respuesta. Ahí está. Y pensando como en este, traje este, como hay muchos más. Digo, ¿se pueden usar una dieta de estas lo vallas? Pueden usar, pero es muy costoso y lo consumen pensando que es un superalimento. Claro, un superalimento. Y hay otra cosa que es igual, digamos. La fruta de estación. Y la conseguís a mano. Exactamente. Entonces, bueno, se juega mucho con el truco. Igual que hacer un plan alimentario, lo primero que te ponen de excusa es caro, costoso. Claro. No voy a la nutricionista porque me da planes, no tengo dinero. No. Hoy en día la nutricionista, sí, no te voy a hablar de 15 años atrás, pero hoy en día nos manejamos mucho con él. Costo de los alimentos, buscar y hacerlo accesible al plato a cada persona. Entonces no le tengan miedo y no busquemos estos alimentos mágicos que después terminamos consumiendo algo que no sabemos qué consumimos y capaz que voy a la verdulería y compro un durazno. Y es lo mismo. Claro. Es exactamente lo mismo, está súpermente comprobado. Sin ir más lejos, salvando la distancia, hace unos 10 años atrás o más, comprar todo diet en la góndola del supermercado. Entonces, bueno. Ahí está. Verde más saludable. Yo veo una mermelada diet y odio la mermelada diet. Es como una gelatina más que... Una de las últimas, una de las últimas se me cayó. Y es como que... Se hizo. ¿Se desparramó? Se desparramó todo. Sí. Y es como que me dio un poquito de alegría. A decir, bueno, listo, esa cosa desapareció de mi heladera. Compro otra cosa. Bueno, yo en mi heladera trato de tener productos saludables, pero naturales. Y cansador y encima... es tedioso. Y encima, o sea, vos te pones a ver un poquito la etiqueta y hay un montón de cosas que... Entonces... El azúcar oculta, como hablamos. Hablamos de eso. El azúcar oculta. Y el hacer un plan alimentario tan estricto y el enojarse que uno se tiene que cuidar, que uno dice esto,
está comprobado que te juega en contra. Claro. Porque vivís enojado, vivís de mal humor o te dicen, ay, esa persona se está cuidando, mirá el mal humor que tiene. Claro. Es feo, es triste. Y después tenés esos altos mantener. Y bajos también, que cuando te agarra fuerte la depre después, o la angustia. Y chao. Hoy en día, con el trajín de vida que llevamos, con todo esto de la pandemia, hay que luchar mucho con todo esto, con la cabeza, el día a día hay que ir luchando. Entonces, una buena alimentación hace que nos sintamos mejor. Claro. Siempre acompañado de actividad física, como lo voy a decir, que los hábitos se construyen, no son magia. Es verdad. Descansando, alimentándonos bien y haciendo ejercicio. Exactamente. Sí, igual sostengo eso todo el tiempo, por lo menos me parece a mí que es re importante en todo en la vida, día a día. Es un sacrificio, a veces cuesta y al principio cuesta aún más, pero cuando uno va día a día y lo hace y mantiene ese hábito, luego ya es mucho más fácil también. Exactamente, porque el cuerpo se acostumbra. Sí. Pero cuando a veces dejamos varios días de ir a hacer actividad física, después nos cuesta. Entonces, te cuesta. Cuesta, es acostumbrarlo y hacerlo disfrutando. Bueno, hoy voy a hacer esto y no tengo muchas ganas de hacer esto, busco algo que tenga ganas de hacer. Claro. El disfrute hace que esta rutina, estos hábitos los podamos llevar a cabo siempre, como decimos, cada vez mejor. Tal bueno, cual. Bueno, hay una plaquita más, chicos, nos decían, tema beneficios, ahí está. Ahí están los beneficios, bueno, que es fibra, magnesio, calcio, fósforo, como decíamos, como toda fruta de estación. Exacto. ¿Dónde están los beneficios? Están los beneficios. Pero digo, ¿se puede conseguir acá? Pero es muy alto costo. Exacto, claro. muy alto ¿De cuánto costo. Hablamos? ¿Tenés idea? No tengo idea, o sea, porque ver, nunca la consumí. Nunca la consumí. Bien. Por eso me llamaba la atención cuando me la nombraban. ¿Dónde, cómo la puedo consumir? En una ensalada de fruta, la puedo consumir en un licuado, en un jugo, así. Algunos la hidratan. 200 pero... gramos, perdón, ¿no? Alrededor de 1.900 pesos. ¿200 gramos? Sí. Mira, bueno, el costo que tiene. Y comprando un kilo de durazno creo que está a 250 pesos. Ah, está en chino la etiqueta también. Sí, 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 claro. Es de origen china. Claro, sí, sí, dijiste. Son un fruto de origen china de unos arbustos de Himalaya. Sí. 3.800. Encima viene con un paquetito, con todo, así que ahí hay una, sí, una producción. Sí, sí, es toda una producción. Entonces, es todo el comercio y lo que hablamos del marketing día a día. El paquete también encarece, obviamente, ¿no? Hay que ir a la verdulería y comprarse un kilo de durazno. Bueno. Durazno, uvas, arándanos, que son tan ricos y no tienen ese costo. Decíamos, Meli, ¿dónde se puede, cómo se puede consumir? En ensaladas, en ensaladas. De frutas, en jugos, en licuados. Algunos la hidratan y otros no. La comen tipo, porque se me hace también que debe ser como una pasa de uva. Yo acá tengo, no las vi en morteros. O como no el dátil, por ejemplo. O como un dátil. Un dátil. Como un dátil. Pero tiene unos nutrientes espectaculares, pero lo mismo que una fruta de estación. Bien. Así que saquemos ese mito de que la fruta de estación no es tan saludable como las bayas de goji. Tienen exactamente los mismos nutrientes. Bien, bárbaro, bueno, muy interesante. Un mito más que derribamos. Un mito más. Que no quiere decir que sea mala, digamos, la valla, todo lo contrario, pero no hay necesidad de hacer esa inversión teniendo a la vuelta de la esquina o en cerca de tu casa una verdulería. Exactamente, y usamos y consumimos los productos de estación y ayudamos a todos los productores. Que no haya tanto desperdicio, porque está comprobado que hay mucho desperdicio en las frutas de estación. Y hay muchas pérdidas, entonces así ayudamos también con el consumo. Meli, necesito conocer para la próxima semana o cuando tú quieras, y si podés hablar de esto, vos tocaste recién el tema de la semilla atrás de la oreja. Ah, sí. Bueno, de qué se trata, cómo es, sirve, no sirve, es otro mito. Me llama muchísimo la atención. ¿Semilla de qué? No sé qué es la semilla. Es una semilla que se pone detrás de la oreja. Les veo las orejitas y tienen todo... cintitas. O sea que no es la típica aguja que ponían en algún momento. No, esto te ponen todas como semillitas. Si se puede algún día charlar sobre lo eso. Lo vamos a charlar, lo vamos a traer. La semana que viene no, porque los abandono. Ah, mira. Me voy unos días. Todo el mundo acá en este lugar. Pero la próxima semana lo vamos a traer. Dale, para conocer, para saber. Para ir conociendo y realidad, digamos. Exactamente, el día a día. Bárbaro, interesante, bien, Cami. Bueno. Bien. La verdad que yo te digo, yo veo una cinta en la oreja y pienso que es una... Viene de hace mucho tiempo atrás, porque yo recuerdo haber tenido compañeros en el colegio que tenían eso, que utilizaban ese tipo de herramientas para adelgazar. Desconozco si daba resultado o no, pero me gustaría que... Vamos a hablar de eso porque hay mucho por atrás de eso también. También oculto. Así que bueno, ya está, ya dejamos la expectativa puesta. Sí.
dentro la de la otra, no esta semana, días. La otra. Gracias, Meli. Gracias, no, gracias a ustedes. Amable por venir. Meli Charras con nosotros. Y bueno, nos metemos en más temas. Nos queda pendiente las noticias regionales y noticias provinciales. Tendremos que repasar la consigna. El repaso de la consigna, para refrescar un poquito. ¿Qué dale, conectado dale. Que estamos? Sí, estamos. Una cosa impresionante. Súper conectados. ¿Qué película es la que ves allí en imágenes con emojis? Participá al 411929, nuestra línea de contacto, por un premio de Sin Querer Indumentaria. Así que puedes participar y llevarte el premio de hoy. Un sorteo re que te lindo. Así que disfruta, podés comentar. Muy bien, perfecto. Ya nos vamos a meter en alguna inquietud de bueno, nuestros televidentes, la gente que está comentando en redes sociales. Bueno, será parte también de la consigna y de conocer las sensaciones de los que nos siguen todas las semanas aquí en Canal 50. Momento de noticias regionales, noticias provinciales y luego se viene el primer corte de nuestro programa. Freire Fedecom entregó un cero kilómetro. Fedecom hizo entrega del auto cero kilómetro al flamante ganador del sorteo que se hizo entre las pymes cordobesas asociadas a la red de la Federación. Fedecom 40 más 1 fue una acción realizada en el marco del aniversario número 41 de la Federación, con el apoyo de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, CAME, junto a sus entidades asociadas, con el fin de reconocer y premiar a las pequeñas empresas que, pese a la difícil coyuntura sanitaria, social y económica, eligieron y apuestan por el asociativismo como respuesta colectiva a la adversidad. Convocan a bailarines en La Paquita. La agrupación folclórica regional convoca a bailarines de ambos sexos a partir de los 12 años de edad para formar parte del elenco artístico de danzas. El día sábado 5 de marzo se llevará a cabo la edición número 45 del Festival de Domo y Folclore de la Familia y de la Juventud de La Paquita 2022. Y en ese marco, la agrupación será partícipe del mencionado festival. Dictarían la prisión preventiva a los tres detenidos por el asesinato de Ayrton Repeti en Ceres. Afrontarán las respectivas audiencias imputativas y de medida cautelar. Los tres sujetos van a ser acusados de homicidio e intento de homicidio y probablemente la fiscal los impute por los sangrientos hechos ocurridos el domingo por la mañana y solicite la prisión preventiva y el juez Peralta pueda acatar esa solicitud. Del ámbito provincial aumentaron las ventas. Ventas minoristas crecieron 5,2%, pero preocupó el ausentismo por COVID en la provincia de Córdoba. Los datos son relevados por la Federación Comercial de Córdoba. En muchas pymes el coronavirus afectó la presencialidad del personal. Algunos a favor de pedir pase sanitario. En el mismo mes del 2021, las ventas habían caído 9,6% en relación a igual mes del año anterior. Avanza el plan de conectividad. El vicegobernador Manuel Calvo encabezó en el Centro Cívico una reunión de presentación de los avances del plan conectividad de Córdoba durante 2021. Tenemos más de 3 millones de cordobeses en Ciudadano Digital. Ya enviamos 26 millones de notificaciones electrónicas. Desarrollamos un formulario único de postulantes para la inscripción a programas sociales y en menos de un año tuvimos 1 millón de inscriptos y la herramienta y trámite mediante la cual ingresaron 500.000 trámites digitales en un año, expresó el vicegobernador Calvo. Noticias, ¿cuántas noticias? Muchas. Sí. La verdad que hoy estuvo largo. No, fue más largo, me pareció. Tenés un poquito más de desarrollo, Camila. Bueno, perdón. Ahí está. Luciana, nos vamos a una pequeña pausa. No, estuviste bárbaro, porque a mí me encanta escucharte como las decís, es algo impresionante. Me adentro en tu voz y en tu información. ¿Qué le queda a los grandes locutores? No importa, vos sos el, para mí el mejor. Bueno, nos vamos a una pequeña pausa. Agradecemos a todos los que nos están viendo, pero quédense ahí porque aún queda muchísimo más DVD. Exactamente, dale. Stand by you. No matter how much money you got, all the friends you got, you could need somebody to stand by you. When the night has come
as long as you stay, stay by me. So darling, darling, stay. Él es un inventor, es un loco lindo. En su infancia manejó el cine de la ciudad. Además desarrolló el complejo deporte motor de la ciudad de Morteros. ¿Quién es el Patito Nuña en Morteros? Y es un loco lindo. Yo siempre digo eso. Esta semana vas a conocer el otro perfil de Fabián Patito Nuña. Nuevo pack de 300 megas para el hogar. En 2022, sumate a la promo Sensa Bonificado y disfruta de mayor velocidad en internet. Con 300 megas en tu casa, podés navegar en varios dispositivos, jugar en línea, descargar videos, música y películas. Aprovechá esta promo llamando al 40-2000 o por WhatsApp al 3562-670000. Coop Morteros, estamos con vos. Música, alegría, calle, carnaval y dale que va. El carnaval es callejero y el 9 lo sabes. Es por eso que el 4 de febrero se presenta la Salgueiro 2022 y el show exclusivo de... Ojalá que el puño de diamantes que te ha prometido... ¡Dale! ¡Que va! Todo frente a nuestra sede social del centro, el lugar del carnaval. Anticipadas, con descuento en la Secretaría y la Portada de la Villa, en la Casa Central y filiales de Mutual 9 de Julio, Mutuales de Sociedad Italiana y Centro Comercial de Porteña y su filial de Vila. El 4 de febrero con Dale Que Va y La Salgueiro. Te esperamos para vivir el carnaval en la Casa del Celeste. Este año no hace falta llamar a la suerte, porque con la gran promoción, la suerte te encuentra a vos.
90 millones en premios, 10 autos 0 kilómetro, un viaje al Mundial de Qatar y millones en efectivo. Hacé como los Promocelli, jugá y volvete loco de azar. Asociate y ganá con Mutual San Jorge y Milmar. Comunicate al 4042-76-4042-78 o visita nuestra sede de Italia 617 Morteros. Renato. Club Tiro Federal ofrece otra gran obra para disfrutar. El complejo de verano se transformó para vos. Tres sectores de agua cristalina, enmarcados en naturaleza. Un lugar para vivir y experimentar el verano a pleno. En familia, con amigos y compartir momentos inolvidables. Club y Mutual Tiro Federal te esperan en la primera pileta de la región renovada. En la actualidad, son cada vez más los dispositivos conectados a la señal de Wi-Fi en el hogar. Nos comunicamos, trabajamos, estudiamos y nos entretenemos, muchas veces al mismo tiempo. Por lo cual, es muy importante considerar la utilización de una herramienta de extensión, como por ejemplo, un dispositivo Mesh, que amplifica y potencia la señal de Wi-Fi en tu casa, para así aprovechar los megas al máximo. Consulta en los comercios de Morteros los dispositivos disponibles y las opciones para cada hogar. Coop Morteros, estamos con vos. El gobernador Juan Schiaretti habilitó y anunció obras que mejoran la calidad de vida de los vecinos y turistas del Valle de Traslasierra. En Villa Dolores, habilitó la pavimentación de 14 cuadras de la calle Ulloque y anunció que la obra continuará hasta la localidad de San José. En Nono, habilitó la pavimentación de 500 metros de la calle Recalde, que conecta la ruta provincial 14 con el río, y anunció que se continuará pavimentando en la misma dirección hasta el acceso del balneario local. Además, el gobernador anunció la realización de una nueva obra de agua potable para Chancaní y ratificó el compromiso y el trabajo en marcha para concretar el tendido eléctrico y el nuevo acueducto de Traslasierra. Obras públicas para que la región siga progresando y siga siendo un lugar de turismo, de producción y donde vale la pena vivir. Gobierno de la provincia de Córdoba. Hacemos. Iniciando un nuevo bloque, como vemos, la temperatura entre martes y miércoles para arriba. Hoy una máxima de 35 grados y para mañana una mínima de 21 grados, una máxima de 37 grados, presencia nubosa. Aparentemente el jueves algo inestable, va a bajar la temperatura, se va a acomodar entre 20 y 21 grados de mínima y las máximas que no van a superar los 30 grados. ¿Cómo venimos de respuestas, de mensajes? Aquí estamos, sí, muy bien. La gente que se suma, redes sociales, 41-19-29. Exacto, como se sumó sin querer el premio del día de hoy. La verdad que mucha gente está participando y están adivinando. Liberen a Willy, están diciendo por ahí. Free no, Willy, chicos, no, nada. Free Willy no es. No, 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 no aparece, no. Digamos, en los emojis no, que hemos claro. Elegido. Así que no, respondan al 41-19-29 en nuestra línea de contacto, C50 Morteros, una las redes sociales. ¿Cómo? Es una mosca. Sí, es una mosca por ahí, no sé qué le pasó. Esa es parte del set. Ahí estamos. Bueno, o sea, ballena no hay, salvo que tomen no, el claro. Pececito azul como tal, pero... No, no, no por ese lado, no por ese lado. Doris pusieron por ahí, tiene que ver con Doris, pero no se llama así. Investiguen un poquito más porque sí, viene vinculado a la película. Sí, la gente está buscando
Claro. Está buscando el nombre, la respuesta correcta. De la película, exacto. Bien, nos meteremos en alguna pista seguramente, en alguna pista de esta película. Claro. Años, algún detalle. Sí. Yo la verdad que no la tengo muy presente, la vi, pero es como que... Es infantil. Hay películas ahí que quedan... Del 2003. En el inconsciente y otras no. Claro. Otras que se escapan, ¿no? Otras que uno no recuerda. ¿El 2003 es...? 2003, sí. Miremos cómo pasa el tiempo, ¿eh? Estaba por decir lo qué mismo. Rápido. La verdad que pensé que no era tan antiguo, pero sí lo es. Más de 10 años. Sí. ¿Más? Más. Casi 20. Casi 20 años. 20 años. ¿Tanto? Y sí, hoy 2022 estamos. Sí, pero... 2003, no, ¿me dijiste? Sí, 2003. 2003. Y bueno, impresionante. Impresionante cómo pasa el tiempo. Bueno, vamos a hablar de Juan Martín del Potro. Dale, me gusta. Se hizo oficial la noticia que Juan Martín del Potro se venía manejando que iba a estar en el Abierto de Buenos Aires, pero bueno, estaba entrenando, recordemos que fue afectado por lesiones. La Torre de Tandil finalmente va a participar del cuadro principal como invitado. También tiene previsto, si todo va bien, jugar el Open de Río de Janeiro. Y es por eso que es una gran noticia. Volverá a jugar luego de 2 años y medio y será en la Argentina, en el Argentina Open, que va a ir del 5 al 13 de febrero. Ya está prácticamente pronto a comenzar. Esto será en el Buenos Aires Lawn Tennis Club. El tenista de 33 años, muy joven todavía, integrará el cuadro principal como invitado. Su último partido fue en junio del 2019 en el torneo de Queens, en los Estados Unidos. El tandilense fue operado 4 veces de la rodilla derecha. Recordemos que también venía con problemas en una de sus muñecas, pero bueno, no renunció a la idea de volver a los diferentes torneos y ese anhelo está a punto de materializarse. Recordemos que, según se pudo saber, Del Potro la semana pasada empezó a hacer puntos por primera vez desde el año 2019 y probó con Juan Ignacio Londero, después entrenó 2 días con el Peque Schwarman, posteriormente estuvo trabajando con Sebastián Báez y Hernán Casanova y bueno, esta semana va a seguir haciendo puntos Juan Martín Del Potro. Lo acompaña como preparador físico Leo Jorge y Sebastián Prieto, quien ya fue su entrenador y le está dando una mano también en la actualidad el entrenador británico Dan Evans. Así que es una buena noticia, es oficial, se manejaba esta posibilidad, esta chance del regreso del Potro a lo que es Buenos Aires, en este torneo en la ciudad de Buenos Aires, el torneo que se llama Argentina Open, y aparentemente, vamos a ver cómo le va, pero la idea es estar también en Río de Janeiro, así que bienvenido y bueno, que sea con continuidad, porque sí, la verdad que en estos 2 años y pico no ha tenido la continuidad. 4 veces operado la rodilla, es muchísimo ese. Es mucho. El deportista de élite puede tener, la verdad que todo a su alcance, los médicos, los preparadores físicos, la parte técnica, pero bueno, el tema es la fortaleza mental que tiene que tener. Bueno, algo de esto hablábamos también en lo que fue la resolución de Rafa Nadal en el Abierto de Australia, ¿no? Lo que significa para un deportista de élite la cabeza, señores. Bueno, vamos a tomar contacto con Maggie Ferrari, Marcos Polman. Nos dicen por aquí con algo que se puede ligar a la consigna que tenemos hoy en el programa, Maggie. Hola, Maggie. A ver, audio. A ver si lo podemos tener. No la estamos escuchando, Maggie. No. A ver si podemos escuchar ya vamos a retomar lo que estaba diciendo Maggie, ¿no? Vemos unos peces de fondo, unos dibujitos, capaz que claramente... Atención, atención. Sí, tiene... Cuidado a no dar una pista demasiado contundente. ¿A dónde prácticamente apareció? Develar la incógnita. Exacto, en fin, bueno. Así es. ¿Ahora me escuchan? Ahora sí, ahí está, perfecto. Ahora sí, Maggie, ahora dale. Sí, bueno, perfecto. Te escuchamos. Decía fuerte que y claro. Que la consigna, sí, decía que la consigna tiene algo que ver con el mural... Del local donde estamos ubicados. Sí. Ahí está, sí. Mirá, simpático. Parecido. El mar, los pececitos. Es más, no sé si no es una parte de la película en sí. No sé si no tiene que ver con la película. O ideado o ideado, tomado prácticamente sí, de la película. Copiado peli. De la película. Le vamos a preguntar aquí al dueño del local. Estamos... Para que la gente se ubique en Hipólito Yrigoyen. Atención con no decir sí. el nombre de la película, Maggie, ¿no? O sea... No, 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 por favor. Corta el micrófono, porque si no, estamos dando ya la respuesta a la gente. No, no, bueno. Estamos, te decía, en Hipólito Yrigoyen, a pasitos de la Biblioteca Popular, justo al frente de los semáforos, y vinimos a conocer un nuevo comercio que ayer abrió sus puertas. Ellos en realidad nos comentaban fuera de cámara
que tenían muchos años en este rubro, estamos hablando de una pescadería, el pez gordo se llama, y vamos a dialogar con sus dueños que vienen desde Brickman. Hicieron un estudio, se dieron cuenta que en Morteros tenían también mucha capacidad de trabajo y oportunidades y decidieron instalarse en nuestra ciudad después de más de 14 años en el rubro de los comercios, de las pescaderías, vienen a apostar a Morteros. Así que Marquito, seguime, vamos a ubicarnos. Aquí estamos con Juan, bueno, muchísimas gracias por el contacto, Juan. Bienvenidos a Morteros, tu mujer Patricia. Los dos aquí en la pescadería han inaugurado ayer, me decían, estamos cansados, estamos muy cansados. Mucha gente nos ha visitado, pero bueno, por suerte, también movimiento hoy a la mañana, así que con muchas expectativas. Buenos días. Sí, buenos días. Muchas gracias. Buenos días para todos. Gracias por la visita. Como vos adelantabas, sí, nosotros venimos de Brickman hace un tiempo prolongado ya que, bueno, Patricia está con el emprendimiento de la pescadería en Brickman, más de 14 años ya que tenemos, así que vamos este año por los 15 con la fiesta. Y bueno, con muchas expectativas, viendo que Morteros es una localidad pujante y tiene esto de poder asentarse ahí y crecer y dar oportunidades. Ayer lo hablábamos con el intendente, él nos expresaba todo esto con el secretario de Comercio, nos agradecieron elegir Morteros y nosotros le agradecimos a ellos la oportunidad que nos están brindando. Y bien, aquí estamos con toda la expectativa. Pensábamos que iba a venir mucha gente para la inauguración ayer, que fue a las 20, y vino más gente de la que esperábamos. Bueno. Así que sí, muy contentos. Y ya, bueno, esta mañana ha venido gente que pasó, que ha visto que el cartel, el lugar sí es transitado, es estratégico, está bien ubicado. Entonces hace que la gente pase y mire, pase y entre. Y bueno, ya hemos tenido clientes, incluso cuando ustedes recién estaban preparando la técnica, veían que ha venido gente, y bueno, y agradecemos. E invitamos a toda la gente de Morteros que venga, que nos conozca. La variedad que tenemos para ofrecer es muy amplia. Trajimos casi todo, digo casi porque hay cosas que están en falta. Tiene que ver un poco con la bajante de los ríos. Sí. Lo de mar sí está todo presente. Bueno, tenemos una, como decía, una gama de oferta en cuanto a pescado muy amplia, mariscos, bueno, todo lo de mar. Y lo de río lo que se consigue, ¿no? También para las mamás apuradas y que por ahí no tienen tanto tiempo para cocinar y te salva el tema de los precocidos y los rebozados. ¿Eso también está disponible? Sí, está disponible. Hay hamburguesas, hay milanesas, hay formitas para los más chicos, las formitas infantiles. Bueno, las tienen que ver de pescado, la verdad que está muy lindo, los bastoncitos. Sí. Hay mucha variedad. Contame. Bastoncitos de merluza, de salmón rosado, de calamar, milanesas con distintos rebozados, en merluza, en sábalo, depende de los gustos de cada uno. Hay mucha variedad, sí. Y está para acompañar también lo que es, bueno, sí, bocaditos. Hay bocaditos de papa, bocaditos de brócoli, de espinaca. Sí, que se puede hacer, se puede armar. A ver, uno sale de trabajar y dice, ¿qué como? Porque le pasa a mucha gente. Pasa por acá un par de hamburguesas o una milanesa y los bocaditos para acompañar también. La verdad que te arman un plato completo, rico y sano. Minutos. Sí, y en un ratito. 10 minutos. Sí, además, bueno, siempre creo que todos conocemos todas las propiedades y los beneficios del pescado. Dicen que hay que agregarlo sí o sí a la dieta, así que también nos viene bárbaro y nos facilita, obviamente, la comida diaria. Ustedes me estaban contando fuera de cámara que esto en realidad es un emprendimiento familiar, así que viene todo también a pulmón, con muchas ganas de trabajar, mucho sacrificio, porque bueno, de Brickman a Morteros queda cerquita, pero hay que viajar todos los días. Hay que viajar todos los días. Bien, yo voy a estar aquí, ella se está tomando vacaciones esta semana y la invité que se venga mañana y tarde a Morteros a acompañarme. Un poco porque, bueno, yo no estaba en este rubro, no estaba atendiendo, digamos, y me falta un poco de experiencia, entonces me va ayudando, me va acompañando y después de la semana que viene vuelve de sus vacaciones a la pescadería en Brickman, ¿no? O sea que, ojo, la jefa acá es ella, entonces. No sé si la jefa, sí. Pero la que más conoce del rubro, digamos. Quien tiene la experiencia, ayudando, sí. Y sí, bueno, como vos decías, es un emprendimiento familiar, nos lanzamos con todo esto, apostamos muchísimo, sabemos que nos va a ir muy bien, que la gente de Morteros nos va a acompañar,
Y bueno, aquí estamos. Sí, sí, voy a estar viajando todos los días, a la mañana y a la tarde, con horario, creo que va a ser bueno para la gente. No abrimos tan temprano, sino a las 8:30, pero nos quedamos hasta las 12:30, un poquito más, porque lo que hablábamos recién, salgo de trabajar y paso a buscar algo. También por la tarde, bueno, en este horario abrimos a las 17 y vamos a cerrar 20:30. Cosa de que si los comercios se cierran a las 20, bueno, tengan el momento para pasar y buscarse algo, o decir, bueno, hoy quiero hacer algo especial, me llevo unas rabas, me llevo un salmoncito ahumado, por ejemplo, cuando tenemos algo especial, o por qué no darnos un gusto. Hay de todo. ¿No? Hay de todo, sí, sí, es completo. Bien. Juan, recordá por favor la dirección, obviamente, para todos los que estén interesados en pasar. Repetimos, estamos aquí a pasitos de la Biblioteca Popular. Sí, exactamente, casi al frente de semáforos. Esto es Boulevard Hipólito Yrigoyen 1022. ¿Sí? Cualquier consulta, ahí va el retorno. lo tenemos. Teléfono es 4046-69. Bien, perfecto. Bueno, ahí está, un emprendimiento familiar. Vienen desde Brickman a apostar aquí a Morteros. Y bueno, por lo que nos contó Juan, ya en realidad nos solucionaron el almuerzo. Yo de aquí me voy con la bolsita. Y lo único que tengo que hacer es poner en el horno y listo. Por lo menos ya tengo el almuerzo para hoy. Exactamente. Un emprendedor más que llega a la ciudad de Morteros, un local más, una opción más para la sociedad morterense, ¿no? Hay absolutamente muchas novedades en el último tiempo, sumadas a las que ya venían en el plano comercial y estas cosas que como decís, Maggie, en algún momento te solucionan lo que es el almuerzo, la cena y disfrutas de la comida sana también como el pescado, ¿no? Sí, y nada mejor que puertas de nuevos comercios se abran, que la actividad aquí comercial y económica de Morteros siga creciendo, que gente venga a apostar a la ciudad porque, como bien decía Juan, la ven con crecimiento, la ven con movimiento, pujante, así que qué mejor, ¿no es cierto?, que Morteros crezca, porque si Morteros y los comercios de Morteros trabajan y crecen, obviamente la comunidad va para adelante y creo que nos beneficia a todos, ¿no? Exactamente, tal cual. Gracias, Maggie. Ya regresamos en un ratito allí con Marcos en una incursión más del móvil en Bien de Mañana. Muchas gracias. A ustedes. Muy bien, Maggie Ferrari con Marcos. Este nuevo local. Nuevo local. El pez gordo. El pez gordo, me gusta, súper interesante. Me gusta mucho el pescado. ¿Te gusta el pescado? Sí, me gusta. ¿El de mar, río, cuál más? El de río. No, o sea, uno tampoco es. Voy por lo medio específico, sí. No tradicional, digamos. No, no tradicional, claro. Pero me gusta. Es rico. Una buena boga a la parrilla es supremo. Sí, así es. La boga antes que el dorado. Antes. Sí. Boga y también la fritanga al lado del río. También, ahí sí, unas rabas, unas. Bueno, ahí vamos por otro lado, pero sí. Pero bueno, es otra opción, ¿no? Es otra opción. se puede. Lo que pasa es que bueno, en esta zona tenemos una distancia importante acerca de dónde se. Sí, claro, por eso él dijo, viste, que por ahí se complica para algunas. Escasea, o bueno, tenés que ir por el lado de los rebozados, claro, o las hamburguesas y demás. Rebozado, viste. Y bueno, son opciones. Muy bien, bueno. ¿Y vas a hablar de Cerati? Te voy a hablar de Cerati porque se está creando una nueva estatua de Gustavo y lo está haciendo un artista con mucha dedicación. Él subió un video en sus redes sociales, lo vamos a ver, porque realmente se viralizó esta imagen, este video, mejor dicho. Y ya tiene muchísimos likes. Ahí vemos más de 2 metros va a medir esta estatua, Luciano. El artista Martín Di Girolamo trabaja en una escultura de 2 metros de altura que rinde homenaje al fallecido músico Gustavo Cerati. Y así lo informó él a través de sus redes sociales, que la va a llamar Siempre es Hoy. La titula de esa manera a la estatua. Y bueno, obviamente que la gente está encantada con esta situación. No solo hizo esta estatua, ha hecho otras más. Es muy reconocido en el ambiente del arte. Y bueno, él dijo, esto que se ve en el video es el modelado en arcilla para pasar después a la resina, explicó Martín. Y claramente la gente en Twitter y en Instagram está enloquecida con la estatua, porque bueno, un músico muy reconocido y muy famoso también. Sí, el tema de estatuas, haciendo homenajes, hay que ser muy cuidadoso, hay que ser, la verdad, fino a la hora de los rasgos. Sí. Porque... En algún homenaje a modo de estatua,
es como que se tergiversa un poco, no queda parecido, no queda bien. Una mezcla de Cerati con... Empiezan los memes. Claro. No sé qué opinan, pero está bastante sí, bien no, logrado. Está bien, está bien. Está la bien pose logrado. Clásica de Gustavo y uno de los acordes claro, clásicos mirando la viola. De Gustavo Cerati. Y le voy a poner Siempre Soy, que es una de las canciones Siempre eso. De Gustavo. Está bastante bien. A veces te encontrás con... Bueno, este es tal. Ah, porque parece todo otra cosa. Parece otra persona, pero... Hay gente muy talentosa, hay gente que realiza obras muy bien logradas y cercanas a la figura del homenajeado, y otras no tanto. En este caso... Lo que llama la atención es la altura, que mide dos metros alrededor, y bueno, este artista que en realidad también ha hecho otras obras de arte, y la gente ya tiene más de 100.000 seguidores en las redes, y tiene como más de 50.000 reproducciones lo que es el video en cuanto a la estatua de Cerati. Un poquito más de tamaño real, Gustavo, un 80, un 85 claro, por lo menos, Gustavo tenía. Sí. Pero bueno, bien. Viste que igual a veces hacen como solamente la cabeza, o la hacen más baja, cuerpo entero. Bueno, uno de los clásicos. La clásica pose de Gustavo a la hora de interpretar. ¿Eh? Así es, muy bueno, bien. ¿Tenés información de dónde va a estar ubicada? No, porque no especificó dónde la van a ubicar. Uh-huh. Él la está haciendo a manera de que también obviamente honra a Gustavo Cerati y es muy fanático de él, pero no dijo en qué parte. Obviamente, él es de Buenos Aires, se lo puede seguir en las redes, Martín Di Girolamo, y no sabemos bien dónde lo va a ubicar. Bien, perfecto. Bueno, vamos a un tema más, dejando de lado la estatua del homenaje a Gustavo Cerati, porque, bueno, la verdad que tenemos mucho. 11.27, unos 25 grados la temperatura a esta altura, en el mediodía casi, en lo que es Morteros a través de Canal 50, y esta propuesta bien de mañana. ¿Cuánto sigue? Yo tengo el antecedente acerca de este tema de un moreno ojos claros. Que también, lo tengo yo contigo también. ¿Lo tenés ubicado? Ubicado, sí, qué? Muy famoso. Ahora viene alguien y le quiere sacar el lugar al... ¿Le quieren sacar el lugar a este... al delincuente fachero? Claro, este delincuente fachero. Hay un ladrón nuevamente fachero, ahí lo vemos en foto. Está. La foto de la ficha policial de este delincuente que se hizo viral. ¿Qué pasó? Uh-huh. Un ladrón del condado de Reino Unido ha generado en las redes sociales una reacción contraria a la que esperaban los investigadores, Luciano. ¿Por qué? Cuando publicaron esta foto, después de que numerosas mujeres se ofrecieron a buscar el delincuente... atraídas por su aspecto, estaban enloquecidas, claro, obviamente es como que no se esperaban que las mujeres reaccionen de esta manera porque lo están buscando. ¿Por qué se lo busca el amigo? Ahí está, Jonathan, de 37 años, fue puesto en libertad en septiembre después de cumplir parte de su condena por robo, pero incumplió los términos de su liberación, según los agentes. Claro. Así que las publicaciones en las redes sociales de la policía recibieron un sinnúmero de comentarios a raíz de la difusión el pasado 27 de enero de un comunicado en el que las fuerzas del orden solicitaban información para el reingreso de este prisionero, ¿sí? Que se cree que se rescinde en la ciudad de Wakefield, del mismo condado. Bueno. ¿Qué pasó? No tuvo la respuesta que empezaron esperaba. Que venga las a robar a mi casa, la típica. Los agentes tuvieron que restringir los comentarios en su cuenta de Facebook y eliminar la publicación luego de ello. ¿Por qué? Porque las chicas estaban enloquecidas. Habían fracasado con el... Me ofrezco a capturarlo, ponían. Le doy lugar en mi casa para que robe algo. Tenemos las placas, tenemos lo que la gente publicó en Twitter. Si lo encuentro, me lo quedo, dijo una. Claro, no lo devuelvo. Mola mazo, dice. Está en mi cama. Dios mío, puso. Voy a dejar mi puerta abierta, puso ahí otra. Bueno, ahí está, chicas, muy ¿qué bien. Le pasó? ¿Te imaginas que te entre a robar este señor? ¿No me querés secuestrar a mí también? Le puso una. Ahí está. Nunca lo entregaré, dijo Ariana. Ariana, bueno, alguno de los tantos quedar. Comentarios. Bueno. Sí, obviamente que tiene su parte chistosa, pero es real, es alguien que lo están buscando. Uh-huh. Y generó mucha... Esto había pasado con el... Bueno, ¿te acuerdas? El moreno ojos claros. El moreno, que había... decían que era actor después. Bueno, después me parece que hizo carrera, una vez que salió de la cárcel, hizo carrera de modelo, en realidad. Bueno, pero este muchacho es en el Reino Unido. En el Reino Unido de la Gran Bretaña. Y las chicas y chicos quieren... Bueno. Quieren tirar el ladrón. No lo quieren devolver. No lo quieren devolver. Así que bueno, se hizo viral por esto el ladrón más lindo del condado, ¿será? ¿El título decía eso? Me suena como... ¿Viste que es muy película yankee el eso? El personaje era de... El mejor del condado. De Brian Boulay, en el personaje en el marginal, ¿no decía algo del condado? Sí, exactamente. Te mostramos al ladrón más lindo del condado. Exactamente. Bueno, muy bien. Vamos a terminar de esta polémica que se ha generado en algún momento.
No, pero te bueno. Te digo que... Ustedes. No, no. Julián Álvarez es de River. El Juli. En realidad no es de River. Va a estar en River hasta... Julio. Julio, exactamente. ¿Viste cómo Julio se... y su 18, el 18, sí, 18 de julio, julio, el 12 de julio. Bueno, finalmente Julián Álvarez fue vendido al Manchester City, pero se va a quedar en lo que es la institución millonaria a jugar la mitad del año. Se va a perder la definición de la Copa Libertadores, si es que River llega a instancias definitorias. Lo cierto es que, bueno, se confirmó ayer, casi cercano al mediodía, que el City anunció oficialmente el pase del año, califican muchos. Julián Álvarez pasó a formar parte de un selecto grupo que hasta ahora integraban Sibori, Pinino Más, Gonzalo Higuaín, Martín De Micheli, Javier Saviola y Maxi López. Mira, ¿dónde se mete Maxi? Con grandes glorias de River. El de los jugadores de River que vendió a los que en su momento fueron los grandes de Europa, lo que se llama en Europa el Big Five. De aquellos más destacados. Sibori fue vendido en su momento a la Juventus, Pinino Más y Gonzalo Higuaín al Real Madrid, gran pasaje de Pipita Higuaín en el Real Madrid, Martín De Micheli, que en su momento fue vendido al Bayern Múnich, donde trabaja el hombre de Justiniano Pose, Javier Saviola y Maxi López, que fueron vendidos de River al Barcelona. Es por eso que se llama ventas en el marco del Big Five, que son los grandes de Europa. O claro, en su momento no estaba el Manchester City en los grandes de Europa. Ahora sí, está en la mira por su poderío económico y por, bueno, la consideración que tiene en lo que es la UEFA, ¿no? Al cordobés, el anuncio de que River, bueno, también lo suscribió en sus redes sociales minutos después, lo encontró en su provincia. Está en Córdoba. Julián estaba en Córdoba esperando el partido, recordemos, ante la selección. Está en Córdoba, para decirlo correctamente. Recordemos que sí, forma parte del seleccionado argentino. Y le llegó justo en el día de su cumpleaños número 22. Así que un gran regalo de cumpleaños para Julián. Si Julián partió a la convocatoria de la selección siendo formalmente jugador de River, bueno, volverá como cedido, pero todavía defendiendo la camiseta del millonario. La novedad entonces, el mejor futbolista de Sudamérica elegido en la temporada pasada, actualmente en la selección argentina, bueno, ya es jugador del Manchester City y va a estar hasta mediados de año en nuestro país. Más de 20 millones de dólares va a recibir el club River Plate por Julián Álvarez. ¿Te parece bien? 24.241.457 dólares. Ahí está, más precisamente. Sí, sí, acá, ¿viste?, no ponen el los centavos. No centavos, no. Pero bueno, insignificante, digamos. 24 millones. Mucha plata, Luciano. Y bueno, salvo que el equipo de Marcelo Gallardo quede eliminado de la Copa Libertadores antes de los cuartos de final, o que una vez disputada la vuelta de octavos el 6 de julio, sí, el City haga uso de la cláusula por la cual se comprometió a pagar 1.700.000 dólares, claro, como penalidad de incorporarlo anticipadamente luego de, sí, esa fecha. Bien. Es decir que... antes del 6 de julio lo puede incorporar lo el equipo puede, inglés. Claro, pero tiene que pagar 1.700.000 dólares. Y entre 20, sí, yo creo que no, Pep no dice, lo necesito. Dependiendo de las ganas de él, ¿viste? Sí, bueno, pero él ya no dispone. No, obviamente. Si el City pero... le dice, bueno, yo pago 1.700.000 dólares, claro, lo quiero antes lo quiero de la antes, fecha circular, ya está. No puede venga, decir que... Véngase a Inglaterra, Julián. Bueno. En fin. Antes, bueno, vamos a ver si lo podemos tener en BDM, va a estar momento, Julio... En su momento, Pep Guardiola dijo que no conocía mucho, que no tengo mucha información. Le sacó el bulto cuando, sí, estaba, sí, cuando estaba el run-run, sí, de que podía ser vendido y demás. Sí. Es raro que el Pep no lo conozca. No, es como que salió de una situación en la que no quería hablar demasiado. Yo no voy a hablar, no tengo información. Bueno, ahora es parte del Manchester City, uno de los grandes del fútbol europeo. Una gran promesa, aparentemente. Bueno, tenemos muchos mensajes de la consigna. ¿Y qué pasó? Me interesa porque hay gente que nos está viendo y está participando más allá de la consigna, respondiendo otras cosas. Mandando saludo, por ejemplo, dice, mándenme saludo a mí y a mi hijo que estamos cocinando, dice Graciela. Bueno, está buenísimo también. Y acá hay alguien que me pone una reseña de la película. Hola, la película es Tanto Tanto. Sí, bien. Y se lanzó en el 2003, bien decíamos, hoy. Aparece Doris, que es una de las pescaditas más famosas, que también tiene una película luego aparte, pero no es el personaje principal. De ahí viene la confusión. De ahí viene la confusión. Y no es el título de la película. Dice acá, ya te digo, ¿quién nos está ayudando? Luli. Nos manda mensajes y muchos saludos. Bueno, bien, la verdad que está bueno porque la gente, además de participar, también está dejando mensajitos. ¿Ves? Buscando a Doris, dice acá Brenda. No, Brenda. Ahí recién Luli nos dijo que no. Ya te contamos por qué. Pero bueno, hay tiempo todavía de participar. Casi media hora de programa. Te puedes llevar un premio de Sin Querer. Así que participen, dejen su mensajito. Dale, cómo no. Nos metemos en una pausa más. Ya regresamos en bien de mañana. Él es un inventor, es un loco lindo.
En su infancia manejó el cine de la ciudad. Además desarrolló el complejo deporte motor de la ciudad de Morteros. ¿Quién es el Patito Nuña en Morteros? Y es un loco lindo. Yo siempre digo eso. Esta semana vas a conocer el otro perfil de Fabián Patito Nuña. Club Tiro Federal ofrece otra gran obra para disfrutar. El complejo de verano se transformó para vos. Tres sectores de agua cristalina, enmarcados en naturaleza. Un lugar para vivir y experimentar el verano a pleno. En familia, con amigos y compartir momentos inolvidables. Club y Mutual Tiro Federal te esperan en la primera pileta de la región renovada. Eco Residencial Puesta del Sol, un nuevo concepto de urbanización. Lotes de 530 a 780 metros cuadrados con todos los servicios. Excelente ubicación, amplios espacios verdes con bulevares asfaltados y ripio con cordón cuneta. Consultas al 40 2000 o por WhatsApp al 3562-670000. Comercializa Coop Morteros. Eco Residencial Puesta del Sol. Un espacio para construir tus sueños. En la actualidad son cada vez más los dispositivos conectados a la señal de Wi-Fi en el hogar. Nos comunicamos, trabajamos, estudiamos y nos entretenemos, muchas veces al mismo tiempo. Por lo cual, es muy importante considerar la utilización de una herramienta de extensión, como por ejemplo un dispositivo Mesh, que amplifica y potencia la señal de Wi-Fi en tu casa, para así aprovechar los megas al máximo. Consulta en los comercios de Morteros los dispositivos disponibles y las opciones para cada hogar. Coop Morteros, estamos con vos. Verano en Córdoba. Vení, conectá, recargá. Nuevo pack de 300 megas para el hogar. En 2022, sumate a la promo Senza Bonificado y disfruta de mayor velocidad en internet. Con 300 megas en tu casa, podés navegar en varios dispositivos, jugar en línea, descargar videos, música y películas. Aprovechá esta promo llamando al 40 2000 o por WhatsApp al 3562-670000. Coop Morteros, estamos con vos. Este año no hace falta llamar a la suerte, porque con la gran promoción, la suerte te encuentra a vos. 90 millones en premios, 10 autos 0 kilómetro, un viaje al Mundial de Qatar y millones en efectivo. Hacé como los Promocelli, jugá y volvete loco de azar. Asociate y ganá con Mutual San Jorge y Milmar. Comunicate al 4042-76, 4042-78 o visita nuestra sede de Italia 617, Morteros. Renato. We'll be right back.
Yo sé que estás pensando lo mismo que yo a esta hora. Por más que sé que le bueno, recta final de nuestro programa, 44 minutos de las 11. Hoy una máxima de 35 grados, para el miércoles 37 la máxima, 21 grados la mínima. Y el jueves, con algo de inestabilidad aparentemente, 30 la máxima, 21 la mínima, el extendido en el comienzo del segmento final de Bien de Mañana. Pero pasas enfrente y siento que no, jueves lluvia no. O hasta ahí nada más lluvia. Porque el fin de semana hay carnaval, Luciano. Hay carnaval, sí. Sí, carnaval, pero bueno. Otro que podemos tener, cambio de tema rotundamente, pero... sí. Pablito Tamanini acá. ¿Es Pablito este? Es Pablito Tamanini. ¿Cómo me gusta, Luciano? ¿Cómo me gusta? No, Cosquín Cuarteto, ¿cuánto? La conga. Cosquín Cuarteto, sí. Claro, exactamente. Sí, estuvieron ayer, primera noche. Explotó. Gente, una cantidad de gente impresionante. Hoy la segunda noche y finaliza, porque son dos nada más, con Ulises Bueno. Bueno, un montón de gente que va a estar allí presente y artistas del Cosquín Cuarteto. Este nuevo Cosquín Cuarteto, porque claro, no existía antes, digamos. Las grandes estrellas del cuarteto reunidas allí en ese evento. Bueno, vamos a la consigna mientras sí. Cami sigue bailando. Mientras yo te bailo, le mando un saludo a Victoria y a Maya que están cocinando y quieren un saludo a los chicos de BDM. Bueno, dale. Saludo, chicas. Genial. ¿Qué están cocinando? ¿Dijeron o no? ¿Pusieron? No pusieron, pero ya bueno, que está le preguntamos. Mabel también manda un saludo, se anota por los premios y anuncia correctamente el título de la noticia. Bien. De la noticia, ¿qué dijo? De la consigna, que allí está. De la consigna. Alejandra dice, buen día, me anoto por el premio, Alejandra, pero no pone el título de la consigna de la película. Así se que, anota directamente. Se anota, y tenés que ponerlo. Más de uno Alejandra. Se anota, ¿eh? ¿Qué pasa? Se claro. Anota en varias, ¿eh? Esto de... Yo voy, la típica. Brenda bueno. También deja mensajes, dice, hermosa la mañana compartirla con ustedes, la película se llama Tanto. Bueno, gracias. Brenda, Delphi, también muchos mensajes aquí al número del canal 411929, nuestra línea de contacto, todavía tenés premio para llevarte el premio de sin querer en el día de hoy. Así un que pequeño pececillo muy querido por su padre. ¿Qué pasa? Desaparece. Se pierde. La sinopsis es que se pierde fuera de la gran barrera del arrecife australiano. Claro. Arrecife australiano. Tenía problemas de una aleta también, Luciano. Claro. Queda capturado en un arrecife. Sí. Y ahí empieza el periplo. Exacto. En Sydney termina. ¿Cómo? Termina en Sydney. Yo no la sí, vi. Perdón. Termina, o sea, en o, la, o si la vino o no. Sí, porque bueno, se va, viaja. Hasta que llega a la capital de Australia. Sí. Bueno, muy bien, perfecto. Muy famosa, muy reconocida, perfecto. La miran los niños, pero también los adultos, porque viste que siempre las películas infantiles te dejan un mensaje, una moraleja. Muchas películas animadas prácticamente tienen público infantil y adulto por igual. Sí, es por verdad, igual. Adulto. Exactamente. Sin ir más lejos, no sé si se pretendió que sea infantil, pero... Coco. Qué buena película. La vimos, o sea, todos. Qué buena película. La vimos todos. Yo la vi fácil tres veces ya porque es muy linda también lo que enseña, lo que explica. A, lo que a mí me dijeron tanto, vas a llorar al final, vas a llorar al final, vas a llorar al final, que no. No llorás. Y no, porque ya... Te lo anunciaron. Ya estaba como... Yo ya me ponía la... Lloraba antes. La coraza. Yo lloré antes. Vas a llorar. Lloraste antes de verla. Voy a ver Coco. Lloraba. Y cuando llegó el final de Coco... Ajá. Bueno. Okay, ¿qué? Esto es lo... Pero es emocionante. No sí, sea... No seas hielo. No seas congelador. Bueno, ya lo había anticipado. Y cuando no seas freezer. No me sorprende. Bueno. La recomendamos. Ya que está en su casa, Coco, aquel que no la vio. Uh-huh. Hermosa película sobre las tradiciones mexicanas. Bien. Maggie, con esa sonrisa... Hablando de hermosura. Picaresca. ¿Por qué? Porque viene de disfrutar de lo que yo llamo las ventajas del mobilero. Sí. Entonces, está contento, junto con Marcos, que también me imagino de estar contento, porque si bien es un trabajo sol, la producción, ir de acá para allá, sí, tomar contacto con la gente e ir indagando acerca de ciertos temas, también están esas cuestiones cuando van a un comercio, siempre la gente la muy amable los recibe de buena manera. Sí, Maggie, bueno, después de esta introducción, mucho más no hay para decir, ¿no? Simplemente, bueno, un salmoncito rosado. Por ejemplo. Ay. Uh-huh. A ver. Ahora ya retomamos con Maggie. Sí, porque estaba haciendo mímica para ver que, claro. No, ahí retomamos el audio. Bien. Bien. Bueno, rico, estaba comiendo un pez. Claro, probando el pez gordo. Exactamente. Ahí está. Estaba probando la mercadería del pez gordo, chicos. No la estamos escuchando a Maggie, ¿eh? No quiere hablar Maggie, no quiere hacer declaraciones. Hola, hola, ¿me escuchan? Ahora sí. ¿Probaste mercadería? Ahora sí. ¿Cómo fue? Uh-huh.
Sí, sí, riquísimo. No, para, date la vuelta, Marcos. Mira, mira. ¿Qué pasó? A ver, ¿qué tenemos ahí? Para que digan que yo no pienso en ustedes. Esa bandejita se va para allá. Muy bueno, bien. Excelente. Se va tres para estudios. Para cada uno, Luciano. Tres sí, para vos, para exacto. Explícame, ¿qué, ¿en qué consiste esto? A ver, ¿qué es? Bueno, este es un canapé con salmón rosado y rúcula, ¿sí? Bueno, son unas marineras con semillas. Las compramos en una panadería acá. Un poquito de queso crema y la verdad que es un toque sutil y queda muy rico esto. Creo que usted sabe. ¿Es rico? ¿Sí? Puede ser que haya probado uno. Gracias, ¿eh? El camarógrafo no probó porque está todavía en oficio. Después cuando claro, salga, está, bien. Está trabajando, me parece sí, bien. Me parece bien. Bien. Bueno, no, sí le vamos a dar a probar también, sí. Muchísimas gracias, Juan. Esto va para allá, para estudios. Buenísimo, para que vean que yo excelente. Soy buena compañera. Muchas gracias. Sí, 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 exactamente. Así que bueno, aplauso cerrado aquí por el estudio. Y la verdad que cuando veíamos la foto que nos mandaba Maggie, decimos... ¡Qué rico! ¡Qué sana envidia, qué rico! Y lo vamos a tener aquí, como dijo Cami, tres para la conductora y tres para el conductor. No bueno, convidaban. No convidaban ni nada. No, bueno, no. Vane también va a recibir. Sí, todos, todos. También, todos. Lisandro, si quiere, todos. Gaby, todos. Fer, todos los que todos, están aquí. Bueno. Juanchi. Después de semejante regalo, vamos a cerrar el móvil. Uh-huh. Con información. En este caso no es una buena noticia. Hay que cronicar lamentablemente este tipo de hechos de vandalismo que nos afectan a todos porque, como vuelvo a repetir, no es una buena noticia. Esto ocurrió ayer a la madrugada en pleno centro de la ciudad, ¿sí? Ahí por Alberdi y los semáforos. Un kiosco ha sido blanco de delincuentes que rompieron el vidrio intentando ingresar para sustraer mercadería. Bueno, han sido divisados por agentes de seguridad, se dieron a la fuga sin conseguir robar nada, hubo una persecución y demás, no lograron detenerlos, pero bueno, estuvimos dialogando ahí con los damnificados, ¿sí? Con el comercio damnificado, que nos cuenta en realidad el daño que le causaron, ¿no? Porque más allá de que no pudieron sustraer mercadería, es la rotura de un vidrio que cuesta mucho porque es un vidrio que es específico para comercio. Y bueno, obviamente, ¿no es cierto?, el mal trago, pero toda esa información ampliada y en detalles en Noticiero Regional Cooperativo, ahora en minutitos. Y déjame también adelantar para mañana una información muy importante que estábamos esperando y que también se trató en Noticiero Regional Cooperativo, el tema de los autotest para COVID. Ya están en Morteros. Es lo único que voy a adelantar. Mañana vamos a hablar también con referentes de farmacias acerca de esto, pero este servicio, los autotest de COVID, ya están disponibles aquí en Morteros. Eso mañana en el móvil de BDM. Bien, buenísimo. Esperaremos entonces esa noticia porque ya veníamos manejando la información, venía con algo de demoras, pero también convengamos que, si mal no recuerdo, Maggie, se decía que esta semana iban a ingresar y de hecho ha pasado. Que no es un dato menor a veces en la Argentina cuando te dicen, sí, la semana que viene y la otra semana y capaz que dentro de 15 días y sigue demorando. Bueno, decían que estaba la demora pero que se iba a incorporar esta semana y de hecho así está pasando, Maggie. Sí, efectivamente, venimos siguiendo la noticia con varias farmacéuticos de Morteros y nos decían esto, Luciano, nos dicen para la semana que viene, algunos decían para mediados de febrero o marzo, no, bueno, finalmente han llegado aquí en Morteros, se esperaban para el fin de semana en realidad, el pasado sí, se demoraron unos días, pero hoy ya están en Morteros, vamos a estar hablando acerca de, bueno, cómo se realizan y cuál es el procedimiento para notificar el resultado de este test que uno lo realiza en su casa, ¿sí? Entonces, bueno, hay varias dudas al respecto. Vamos a estar dialogando, como para justamente ayudar a la comunidad en esta nueva posibilidad que facilita las cosas porque, bueno, tenés que dirigirte a un nosocomio o a un hospital para realizarte el test, ¿no es cierto? Uh-huh. El hisopado. Exactamente, exactamente. Bueno, muy bien. Perfecto, Maggie. Esperamos mañana entonces con toda la información. Estaremos inaugurando
un nuevo móvil en bien de mañana y en este caso de miércoles. Gracias, gran gracias, tarea, Maggie, Marcos, un abrazo. Hasta mañana. A ustedes, hasta mañana. Gracias, Maggie. Bueno, allí estaban los chicos trabajando en el móvil de esta edición de martes. De bien de mañana ya con 54 minutos de las 11 minutos finales. En un rato estaremos develando en incógnita y regalando, por supuesto, todos los días. Bien, todos los días. Todos hoy los premio días, sin querer. Sí. ¿Y sabes qué está cocinando Victoria y Maya? Uh-huh. Arroz con pollo me mandaron. Arroz con pollo, qué rico, Luciano. Riquísimo. Bueno, mucha gente consultando sobre los test de COVID y demás. Mañana va a estar en toda la información y también en el noticiero regional cooperativo. Uh-huh. Bueno, ¿qué pasó? Una noti loca, una noti rara. Realmente con esto no estoy muy de acuerdo, pero te la presento porque se hizo viral. Uh-huh. Un señor que come y va a comer durante 78 días carne cruda. Carne cruda. Atención, uh-huh, así bien, como lo escuchás, ya lo vamos este a ver. Pescado es... también va a comer pescado. Pescado, sí, crudo. Ahí está. Ahí está. No. Una cosa espantosa, Luciano. Uh-huh. Es el caso de un hombre en Estados Unidos que se ha desafiado a sí mismo a comer carne cruda durante 78 días para saber si sobrevivirá o no. Si podrá sobrevivir. O sea, directamente... Sí. perdón. No, no. ¿Qué es así? Voy a comer carne cruda para ver si sobrevivo o no. Sí, bueno, medio temerario el tema, ¿no? Claro. Anteriormente este señor tenía una dieta basada en plantas, pero dijo que sufría muchos problemas de salud a causa de ello. Esto lo planteó él, ¿no? Obviamente muy subjetivo. Y ahí hay huevos. Huevos, exacto. Mm. Escucha. Ha estado entrenando su estómago para digerir nada más que carne cruda, incluido órganos, y lo complementa también con leche o jugos, como estamos viendo allí, huevos crudos y con leche animal cruda. Completo, mira, ¿no? Una cosa... Fondo blanco. Sí. Afirma que sus comidas favoritas incluyen pechuga de pollo, bíceps, pez espada, todo crudo. Hay que comer la pechuga cruda, ¿eh? Mm. Y que por ahora hasta ahora ha logrado evitar una intoxicación alimentaria grave, obviamente, que no le ha pasado nada, pero quiere desafiarse a sí mismo a ver si va a sobrevivir 78 días comiendo carne cruda. Yo lo miro y me dio la sensación espantosa. Es inmutable, ¿eh? Sí. Su página de Instagram tiene un montón de seguidores, más de 70.000, y en la biografía explica: comer carne cruda todos los días hasta que me muera de bacterias, a ver si vivo 5 días o 500 años, dijo. Ese es mi desafío a partir de hoy. Bueno, muy bien. Una cosa muy rara. Hay gente de todo, en la viña del señor. Sí. El tema es que, o sea, que a ver si sobrevivo es... Sí. Dice que cuando un seguidor le consultó cómo se sentía, dijo, bien, me gusta hasta ahora y no siento ninguna razón para parar. Sin embargo, no hay cambios locos. Admitió que la carne cocida sabe un poco mejor, sí, aunque la carne cruda le está gustando demasiado. Bueno, esto del pescado crudo, obviamente hay manera de comer pescado crudo, pero bueno. Le salieron al santo un montón de médicos, nutricionistas, que se puede agarrar Escherichia coli, hepatitis, un montón de enfermedades vinculadas a este tipo de alimentación estaba, que no es saludable. En la anterior, Camille, te diste cuenta que estaba con carne molida. Carne molida como para hamburguesa sería algo, claro, así, ponele. Exacto. Y viste que están las recomendaciones de imposible cocinar comer bien eso, cocinar bien, te puede agarrar una enfermedad muy grave, obviamente. Bueno, claramente quiere llamar el pescado está quiere llamar la atención. Una cosa espantosa. Pero bueno, ahí lo tenemos al hombre de Estados Unidos, 37 años, comiendo carne cruda, de una manera que se está haciendo viral, tendencia, porque es una rareza, obviamente, y quiere ver si sobrevive. Entonces, en algunos días vamos a enterar a ver. Eso es lo que me llama la atención. Sí, que no tiene otro objetivo más que hay gente que, desafiarse. Que me parece que hemos hablado de algún experimento que con tanto tiempo de comer cierto tipo de alimento. No recuerdo bien, la verdad, sí, que a mí me parece que fue parte también de... Del BDM o también estos experimentos de la canasta básica del gobierno y demás. Pero en este caso es directamente si sobrevivo. Si sobrevivo. Por eso quiere llamar la atención, si seguramente unos cuantos seguidores más y allí hacer su negocio. Hasta no sé si lo hace habitualmente o es únicamente para los 2-3 minutos. Claro, yo pensaba lo mismo. Tal vez es algo momentáneo del video, bueno, luego. Pero vamos a ver, claramente, obviamente no se recomienda eso, obvio, por un tema de salud. Y bueno, el señor está haciendo viral por ello. Uh-huh. Cosas que pasan en las redes sociales, que se viralizan, sí, ¿viste? Sí, algunas que muy raras. Algunas de dudosa... procedencia. No sé si procedencia, por lo menos veracidad. Veracidad también, ¿no? Bueno, el Peque Schwarman y Dominique Thien son las figuras excluyentes de lo que es el Córdoba Open. Ah, claro. Son los... De hecho, ahí estuvieron pateando un poquito al arco los muchachos en el Kempes. Estuvieron cambiando de rubro. Un par de días, claro, fueron invitados por las autoridades, estuvieron ahí, bueno, el Peque, Dominique. Y el austríaco se bajó. Se bajó del Córdoba Open. ¿Por qué? Por una lesión, una de las grandes atracciones del torneo. No podrá jugar por un problema
en sus nudillos, según dijo. Lo siento, pero tengo que anunciar mi salida. La verdad que Tiem, o Tim, como dicen algunos también, también venía con algunas lesiones de otro tenor. Lo siento mucho, pero tengo que anunciar mi salida del ATP de Córdoba. En los últimos días sufrí una lesión menor entre mis nudillos, un esguince de ligamentos, informó Tim, mediante un video difundido por la organización del certamen. Lo positivo es que están perfectamente bien. Siento mucho dolor en la mano y también la falta de práctica, así que tengo que bajarme. Estoy muy triste, pero voy a volver cuando esté al 100%. Muchísimas gracias por la gran y cálida bienvenida. La baja del austríaco se suma a la del porteño Juan Manuel Cerúndolo, último campeón del torneo, quien no puede defender el título por un desgarro que lo marginó de la competencia. Ya inició, recordemos, la competencia el Córdoba Open, que se disputa allí en el estadio Mario Alberto Kempes, una de las grandes atracciones, junto con el Peque Schwarman. Bueno, no será de la partida. Bueno, así que una lástima. Sí, una verdadera lástima. Una lesión en sus nudillos, bueno, es lo que... Bueno, lo mismo que hablábamos del potro recién, le suceden este tipo de cosas a los deportistas de elite, uh-huh. aunque, bueno, por ahí se cuiden demasiado o estén bien entrenados, también les puede pasar. Claro, una noticia no del todo linda para aquellos fanáticos del tenis de Córdoba que tenían allí al alcance de la mano ver a uno de los grandes de la escena tenística a nivel internacional. Bueno, muy bien. Ganador, ganadora. Bueno, se terminó ya el programa. Hay que decir que era Buscando a Nemo. Buscando a Nemo, chicos, exacto, claro. Acertaron exacto. casi sí, es que todos los que escribieron. Por ahí alguien todavía no se dio cuenta. Y Doris es parte de la película. Por ello es que también está ahí en el emoji. Doris es más amarillita, naranjita. Nemo celestito. Tenía un problema en una de sus aletas. No, chicos. Al revés me están diciendo. Perdón. Yo por eso te digo, o sea, en este caso... Puede ser que... Doris dicen que acá es celeste y Nemo es naranja. Bueno. Uh-huh. Bueno, es una película de Pixar. De Disney Pixar, exactamente. Sí, bueno, sí. Muy famosa, que se llevó a cabo en el 2003 y hasta el día de hoy se sigue reproduciendo en Disney y en los demás programas de ¿Cuál es la discusión que estamos teniendo sobre el cierre? Sobre el cierre. De los colores. De los colores. Porque estaba... Que Nemo dicen que es naranja y Dory celeste. Bueno, sí, dice acá nuestra productora también. Dice, tengo chicos, le gritan acá arriba. Verdad, Nemo es naranja, Luciano, ves que te confundiste. Acá, o sea, don Juan Carlos Google. Exacto. ¿Pones imágenes? Sí, y chicos, Dori. Naranja. Y Dori celeste. Y aparece el tiburón. Con la colita amarilla. Con la colita amarilla. Y aparece un tiburón ahí medio malvado también que lo quiere comer. Luego se hacen amigos. Una hermosa película de amistad, de vínculos, de todo un poquito. Es como que la vi, pero no la vi. La perdí. Sí, porque es muy famosa. ¿Qué pasó, chicos? Ya lo vas a ver con Blas. Lo tengo que hablar con alguien que sepa de cosas neurológicas y demás. No, lo que pasa es que la gente que tiene hijo acá, Vane, Fer, todos la saben de memoria de cuántas veces la han visto ya un montón. Bien. Te va a tocar con Blas en algún momento, pero de cuidado. Bueno, ya será otra tarea que tengo que hacer. Ya tengo que anotarla. Nos vamos, el ganador lo anunciamos, chicos. Sí, a todo esto. Porque es más importante decir a naranja ahora celeste Nemo. En fin. Bien. Ahí está, Victoria. El celular termina en 783, ganadora del premio de Sin Querer, que se unió hoy aquí a BDM en el Boulevard Libertador 386. Pueden pasar a buscar todo tipo de ropa para eventos femenina y calzados también. Así que gracias a la gente de Sin Querer por ser parte del programa también. Muy bien, muchas gracias a todos. Nos vamos, se viene Noticiero Regional Cooperativo. Mañana que estamos ya en la mitad de la semana haciendo una nueva edición de Bien de Mañana. Así es, chau, chau. Chau, chau. Esta noche te quiero conmigo, loca. Dejé mi sal.